Con las muy buenas tardes, honorables concejales, señora Margarita, señorita secretaria, nuestro camarógrafo, nuestra secretaria de Integración Social, persona de las redes sociales que nos acompañan, colegios privados, rectores que nos acompañan el día de hoy, señora personera, siendo las 5 p.m., damos inicio a la sesión ordinaria programada para el día de hoy. Miércoles 10 de febrero del 2021, señorita secretaria, a todos los presentes con el llamado a lista. Beltrán Hernández Luis Francisco. Presente. Borrego Alarcón Jairo. Presente. Camacho Jurado Mar Esperanza. Presente. Camacho Sánchez Luis Fernando. Presente. García Correa Henry. Presente. Garzón Guzmán Gustavo Adolfo. Presente. Guaje Forero Luis Miguel. Gutiérrez Martínez Ángel Arturo. Presente. González Elijo Rolando. Martínez Ochoa Nelson Mauricio. Presente. Rodríguez Díaz Francisco. Presente. Rodríguez Munear Juan Pablo. Presente. Rojas Pérez Jenny Paola. Presente. Tenemos quórum deliberatorio decisorio. Guaje Forero Luis Miguel. Presente. Tenemos quórum deliberatorio decisorio con 12 concejales presentes. Habiendo quórum decisorio, señorita secretaria, vamos a conocer el orden del día propuesto para hoy. Orden del día, febrero 10 de 2021, sesión ordinaria. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, himno del municipio de Tabio. Cuarto, resolución número 010 de febrero 10 de 2021, por medio del cual se asigna una ponencia y se dictan otras disposiciones. Quinto, resolución número 011 de febrero 10 de 2021, por medio del cual se asigna una ponencia y se dictan otras disposiciones. Sexto, resolución número 012 de febrero 10 de 2021, por medio del cual se asigna una ponencia y se dictan otras disposiciones. Séptimo, intervención doctora Victoria Ortiz, secretaria de Integración Social, e intervención rectores de instituciones educativas. Octavo, intervención de la comunidad. Noveno, consideración y aprobación acta número 005 de febrero 8 de 2021. Décimo, proposiciones y asuntos varios. Se somete a consideración el orden del día. Sigue en consideración el orden del día. Aviso que se va a cerrar el orden del día. Apuestan los concejales el orden del día. Con el llamado lista a los concejales que están virtual. Rodríguez Munear Juan Pablo. Aprobado. Rojas Pérez Jenny Paola. Aprobado. Se aprueba con 12 votos de los 12 concejales presentes. Siguiente punto. Himno del municipio de Tabio. Remanso de paz, el pueblo de Tabio es
Dale un cordial saludo también a la doctora Angélica, qué pena que se me olvidó saludarla, asesora jurídica del Consejo. Siguiente punto. Resolución número 010 de febrero 10 de 2021, por medio del cual se asigna una ponencia y se dictan otras disposiciones. El presidente del Honorable Consejo Municipal de Tabio, Cundinamarca, en ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, y en especial las que le confiere la Ley 136 de 1994, la Ley 1551 de 2012 y el artículo 98 del Acuerdo Municipal 014 de 2020, y considerando que el día 9 de febrero de 2021, las bancadas del Partido de Alianza Verde Coalición Somos y la bancada del Partido de Alianza Democrática Afrocolombiana ADA radicaron el proyecto de acuerdo número 001 de 2021, por medio del cual se adiciona un artículo al acuerdo 002 del 2009, se reconoce el mérito cultural y a la excelencia académica para el ingreso a la educación superior y se dictan otras disposiciones, que en virtud de lo previsto en el artículo 98 del reglamento interno del Consejo Municipal, corresponde a la presidencia de la corporación tanto la designación de lo de los ponentes para primer y segundo debate de los proyectos de acuerdo, como certificar la unidad de materia de los textos sometidos a consideración. Que el artículo 98 del citado acuerdo 014-2020 expresa que la designación de ponentes es facultad de la presidencia de la corporación, quien dispondrá como máximo de 5 días hábiles posteriores a la radicación del proyecto para designar ponente o ponentes de los diferentes proyectos de acuerdo. Que revisado el proyecto de acuerdo número 001-2021, se verifica la unidad de materia y la corporación se dispone a analizar y dar trámite a la iniciativa. En mérito de lo anteriormente expuesto, resuelve. Artículo primero. Certifíquese la unidad en materia del proyecto de acuerdo número 001 de 2021, por medio del cual se adiciona un artículo al acuerdo 002 del 2009. Se reconoce el mérito cultural y la excelencia académica para el ingreso a la educación superior y se dictan otras disposiciones. Presentado a consideración del Consejo por las bancadas del Partido Alianza Verde, Coalición Somos y la bancada del Partido Alianza Democrática Afrocolombiana, ADA. Artículo segundo. Nómbrese como ponente para primer y segundo debate el proyecto de acuerdo número 001-2021 al honorable concejal Nelson Mauricio Martínez Ochoa, que hace parte de la Comisión Tercera Permanente de Gobierno. Artículo tercero. Término de radicación. El término para la radicación de la ponencia para primer debate, el concejal ponente contará con un término de 5 días calendario a partir de la fecha de divulgación de la presente resolución. Artículo cuarto. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y será notificada en la sesión celebrada en la fecha. Notifíquese, comuníquese y cúmplase. Henry García Correa, presidente del Consejo Municipal. Muy bien, concejal Mauricio, entonces, ¿tiene algo que decir en cuanto a la ponencia? Presidente, buenas tardes para todos. No, señor, con gusto la acepto. Muy bien, siguiente punto. Resolución número 011 de febrero 10 de 2021, por medio del cual se asigna una ponencia y se dictan otras disposiciones. El presidente del Honorable Consejo Municipal de Tabio, Cundinamarca, en ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, y en especial las que le confiere la Ley 136 de 1994, la Ley 1551 de 2012 y el artículo 98 del Acuerdo Municipal 014 de 2020, y considerando que el día 9 de febrero de 2021 la bancada del partido Alianza Verde Coalición Somos radicó el proyecto de acuerdo número 002 de 2021, por el cual se crea el evento denominado la Noche de la Excelencia Cultural y se dictan otras disposiciones, que en virtud de lo previsto en el artículo 98 del reglamento interno del Consejo Municipal, corresponde a la presidencia de la corporación tanto la designación del o de los ponentes para primer y segundo debate de los proyectos de acuerdo, como certificar la unidad de materia de los textos sometidos a consideración. Que el artículo 98 del citado acuerdo 014-2020 expresa que la designación de ponentes es facultad de la presidencia de la corporación, quien dispondrá como máximo de 5 días hábiles posteriores a la radicación del proyecto para designar ponente o ponentes de los diferentes proyectos de acuerdo. Que revisado el proyecto de acuerdo número 002 de 2021, se verifica la unidad de materia y la corporación se dispone a analizar y dar trámite a la iniciativa. En mérito de lo anteriormente expuesto, resuelve. Artículo primero. Certifíquese a la unidad de materia el proyecto de acuerdo número 002 de 2021, por medio del cual se crea el evento denominado la Noche de la Excelencia Cultural y se dictan otras disposiciones. Presentado a consideración del Consejo por la bancada del Partido de Alianza Verde, Coalición Somos. Artículo segundo. Nómbrese como ponente para primer y segundo debate del proyecto de acuerdo número 002 de 2021 al honorable concejal Ángel Arturo Gutiérrez Martínez, que hace parte de la Comisión Tercera Permanente de Gobierno. Artículo tercero. Término de radicación. El término para la radicación de la ponencia para primer debate, el concejal ponente contará con un término de 5 días calendario a partir de la fecha de divulgación de la presente resolución.
Artículo 4. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y será notificada en la sesión celebrada en la fecha. Notifíquese, comuníquese y cúmplase. Henry García Correa, presidente del Consejo Municipal. Concejal Arturo, algo que decir al tema de su ponencia. No tengo que decir. Perfecto. Sí, señor. Muy bien, concejal. Siguiente punto. Resolución número 012 de febrero 10 de 2021, por medio del cual se asigna una ponencia y se dictan otras disposiciones. El presidente del Honorable Consejo Municipal de Tayo, Cundinamarca, en ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias y en especial las que le confiere la Ley 136 de 1994, la Ley 1551 de 2012 y el artículo 98 del Acuerdo Municipal 014-2020, y considerando que el día 9 de febrero de 2021 la bancada del Partido Alianza Verde Coalición Somos radicó el proyecto de acuerdo número 003 de 2021, por medio del cual se crea el encuentro de personeros, contralores y representantes estudiantiles en el municipio de Tavio. Se promueve la participación ciudadana y se dictan otras disposiciones. Que en virtud de lo previsto en el artículo 98 del reglamento interno del Consejo Municipal, corresponde a la presidencia de la corporación tanto la designación de lo de los ponentes para el primer y segundo debate de los proyectos de acuerdo, como certificar la unidad de materia de los textos sometidos a consideración. Que el artículo 98 del citado acuerdo 014-2020 expresa que la designación de ponentes es facultad de la presidencia de la corporación, quien dispondrá como máximo de 5 días hábiles posteriores a la radicación del proyecto para designar ponente o ponentes de los diferentes proyectos de acuerdo. Que revisado el proyecto de acuerdo número 003 de 2021, se verifica la unidad de materia y la corporación se dispone a analizar y dar trámite a la iniciativa. En mérito de lo anteriormente expuesto, resuelve. Artículo primero. Certifíquese la unidad de materia del proyecto de acuerdo número 003 de 2021, por medio del cual se crea el encuentro de personeros, contralores y representantes estudiantiles en el municipio de Tavio. Se promueve la participación ciudadana y se dictan otras disposiciones. Presentado a consideración del Consejo por la bancada del Partido Alianza Verde, Coalición Somos. Artículo segundo. Nómbrese como ponente para primer y segundo debate del proyecto de acuerdo número 003 de 2021 al honorable concejal Luis Fernando Camacho Sánchez, que hace parte de la Comisión Tercera Permanente de Gobierno. Artículo tercero. Término de erradicación. El término para la erradicación de la ponencia para primer debate, el concejal ponente contará con un término de 5 días calendario a partir de la fecha de divulgación de la presente resolución. Artículo cuarto. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y será notificada en la sesión celebrada en la fecha. Notifíquese, comuníquese y cúmplase. Henry García Correa, presidente del Consejo Municipal. Concejal Fernando, algo en relación ante la ponencia. Buenas tardes, gracias señor presidente. Acepto ser ponente a la ponencia que me ha sido designada. Muy bien, concejal. Siguiente punto. Intervención doctora Victoria Ortiz, secretaria de Integración Social e intervención rectores instituciones educativas. Agradecerle a la doctora Victoria, secretaria de Integración Social, entonces en la mesa directiva y por sugerencia del concejal Gustavo del Partido Liberal de invitar también a iniciativa a los colegios privados, pues iniciaremos con su intervención. Enseguida le daremos el uso de la palabra a los colegios privados, que por favor les recomiendo que por interno me escriban quién va a solicitar la palabra. En este momento está de primeras el representante del colegio privado, el señor Juan Carlos Mancera, de segunda sería el Colegio Campestre Sabana de Lourdes por el señor Rubén Castaña, gerente administrativo, y los demás que quieran intervenir, por favor, para que me escriban por interno, y lo cual tendrá una duración de 5 minutos por intervención. Muchas gracias, entonces voy a darle el uso de la palabra a doctora Victoria para continuar con el tema que se fue invitada. Buenas tardes para todas las personas que están presentes de manera virtual y para las personas que están también acá acompañándonos en el recinto. Buenas tardes, honorables concejales. Bueno, pues la invitación que me extiende el Consejo en el día de hoy es para hablar de pues, un tema muy importante que nos compete a todos como comunidad, y es el tema de alternancia escolar. Voy a hacer una presentación.
Bueno, no sé si ahí se ve. Sí, se ve, ¿verdad? Perfecto. Bueno, entonces, como pues desde la Secretaría de Integración Social, el gobierno Tavio Podemos Hacerlo Mejor ha estado muy pendiente del retorno seguro, gradual y progresivo a la alternancia escolar. Este retorno seguro, gradual y progresivo comprende unas fases, unas etapas, las cuales voy a exponerles ahorita y con las cuales yo también me he reunido en constantes ocasiones, tanto con colegios, instituciones privadas como instituciones públicas. A partir del decreto 007 del 22 de enero de 2021, conformamos el Comité de Alternancia Escolar Municipal. De acuerdo a la normativa, ya se tuvo una reunión. Está compuesto por Secretaría de Integración Social, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Infraestructura, Personería Municipal, los dos rectores de las instituciones públicas y también Gestión del Riesgo Bomberos y pues los invitados también, Hospital, Epidemiología. Para colegios públicos o instituciones públicas va a funcionar el Comité de Alternancia Escolar en toda la parte de vigilancia de protocolos de bioseguridad y avalar estos protocolos para posterior visita de verificación en campo. Para instituciones privadas va a estar funcionando PMU, puesto de mando unificado, quienes con quien ya se han venido habilitando pues establecimientos de comercio y con quien ya iniciamos un cronograma de trabajo y unas fases. Para las disposiciones del orden nacional y del orden departamental, pues que son las que debemos seguir, teniendo en cuenta que el municipio de Tavio no es un municipio certificado en educación, nosotros no estamos certificados en educación, por lo tanto no podemos andar como con la plena autonomía, sino que debemos ceñirnos a los lineamientos y directrices que da la gobernación de Cundinamarca. Dentro de estos lineamientos ha expedido la resolución 1721, de 2020, la cual es una especie de checklist que da todos los pasos que debe contener un protocolo de bioseguridad para poder operar para la parte educativa. Lo que dice la norma es que las instituciones educativas se deben ceñir al protocolo, a los protocolos que están en la resolución 666 de 2020, que es la de establecimientos de comercio, y la resolución 1721, que va enfocada a instituciones educativas. De igual forma, también se expidió por parte del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud la guía de lineamientos, la cual ya habla de la minucia, habla de las condiciones que debe tener cada protocolo al momento de ser validado y luego para pues, hacer la posterior visita de verificación. Entonces, según las fases que da el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, nos encontramos en este momento trabajando desde el gobierno Tavio Podemos Hacerlo Mejor en la fase 1, la cual es la fase de planeación y alistamiento, en la cual se propone una serie de pasos que se los voy a contar acá con las acciones, los responsables y las fechas. Primero es acordar una estrategia coordinada y organizada entre los sectores de salud y educación, la cual pues son reuniones periódicas entre el Comité de Alternancia Escolar y OPMU. Pues el producto de esto va a ser el acta de reunión y los responsables pues somos todos los integrantes de estos comités. Luego habla en esta fase 1 también de construir protocolos de acción conjunta, en la cual intervienen tanto las instituciones educativas junto con la comunidad educativa y también nosotros como Comité de Alternancia, como PMU. ¿Qué deben contener estos protocolos de bioseguridad? Entonces lo que habla la norma es que las instituciones educativas deben presentar sus protocolos de bioseguridad por cada sede, junto con la totalidad de los consentimientos informados de los padres, los cuales nos demuestran que están dando aprobación al retorno a la alternancia escolar. Debe también haber un informe que denote las respuestas de los mismos. ¿Por qué? Van a haber muchos papás que quieran retornar a la alternancia escolar, pero también habrán papás que dirán que no. Para estos que dicen que no, debe haber también un plan de flexibilidad curricular y como una especie de pensum, que esta parte académica, esta parte de flexibilidad curricular y de, digámoslo así, de pensum académico, no la revisamos nosotros como Secretaría de Integración Social, sino que la revisa directamente la Secretaría de Educación de la Gobernación de Cundinamarca, ya que al no ser certificados en educación, debemos presentar este plan directamente a la Secretaría competente, que es Gobernación de Cundinamarca.
Nosotros como administración municipal y como Secretaría de Integración Social con algunas funciones, digamos así, de educación, nos encargamos es de recibir el protocolo de bioseguridad, analizar este protocolo de bioseguridad, delegar un equipo verificador y dar un aval, digámoslo así, de la parte física, de la parte física de los protocolos y de la parte física de la institución, velando que cumpla con lo que ya les voy a comentar. Pero en sí, para que las instituciones educativas puedan abrir, deben contar con protocolos de bioseguridad aprobados por la alcaldía municipal mediante la certificación que expide el alcalde, previo a la verificación de PMU o de comité de verificación, más el plan de alternancia curricular con su flexibilidad en su pensum académico. Estas tres cosas las presenta cada institución educativa a Secretaría de Educación de Gobernación, y ya Secretaría de Educación de Gobernación es quien da el último aval y dice que sí se puede abrir la institución educativa para la presencialidad, o bueno, más que para presencialidad, en modalidad alternancia para el retorno seguro, gradual y progresivo. Otra cosa que yo he manifestado también en otras ocasiones es que, si bien es cierto que la educación es un derecho, en este momento, por tratarse de una pandemia, prima el derecho a la salud, y lo que nosotros más debemos velar es por evitar mayores contagios. ¿Por qué prima el derecho a la salud? Porque está implícita la vida, y lo que tenemos que guardar en este momento es, pues, custodiar la vida. Entonces, básicamente, lo que nos pide la norma es que las instituciones educativas pasen sus protocolos junto con los consentimientos informados de los padres, en los cuales los padres dicen que están de acuerdo con que su hijo retorne a la presencialidad y que hace cargo, pues, o asume la responsabilidad de cualquier riesgo o posible contagio que pueda contraer en la institución educativa. ¿Qué deben tener estos protocolos? El tipo de servicio que presta la institución educativa, ya sea jornada diurna, nocturna, jornada única, media técnica, escuela multigrado, bachillerato, residencias estudiantiles, convenios, educación inicial, modalidad propia, entre otras. ¿Qué más debe contener? Debe contener la capacidad instalada de la institución educativa. Debe tener también el número de estudiantes totales de la institución, el número de estudiantes que irán a alternancia por grado o curso. Debe contar con autorización o consentimiento informado por parte de los padres, de los que dan permiso, pues también de los que no dan autorización, con un plan para esos chicos que no van a ir a presencialidad. Debe también tener las características de la población a la que atiende la comunidad educativa. Estas características son un estudio de la comorbilidad y edades de los estudiantes, un estudio de la comorbilidad y edades de los familiares o cuidadores de los estudiantes, comorbilidades y edades de los docentes y personal administrativo, lugar donde viven, si deben desplazarse y qué tipo de transporte usarán, entre otras cosas, todo de acuerdo a la normatividad vigente. Si, digamos, también ustedes sienten curiosidad y quieren conocer más acerca de lo que exige, pues es consultar la guía de lineamientos técnicos de retorno gradual a la presencialidad que expidió Ministerio de Educación y Ministerio de Salud. Que habla también, esta parte de comorbilidades, también surge un compromiso entre padres e institución educativa. ¿Cuál es ese compromiso? Que si yo como papá veo que mi hijo tiene una enfermedad respiratoria aguda o lo noto con síntomas gripales, es mi deber, no, como responsable, como padre responsable, no enviarlo al colegio, porque voy a exponer a otros niños. O de igual forma, debe haber un compromiso también por parte de la comunidad en que si alguno de los miembros de la casa, el cuidador, presenta síntomas gripales, es preferible que no envíe a su hijo al colegio, porque puede estar exponiendo a toda una comunidad. Entonces, aparte de estas características, debe contar también con el número de personas que hacen parte del equipo docente y personal administrativo, la disposición de las familias para apoyar el retorno gradual, progresivo y seguro en alternancia a la presencialidad, y la disponibilidad de las personas de servicios generales y de apoyo laboral docente. También habla de la adecuación para responder a las medidas de bioseguridad. ¿De qué habla esta adecuación? De presentar espacios ventilados con suficiente, pues, iluminación y ventilación, de contar con un espacio en el que hayan 2 metros de distancia entre niño y niño, y pues de velar
la protección del menor, tanto dentro de las instalaciones, pues como en la medida en la que está también a su alcance. ¿Qué producto debe salir de allí? Protocolos de bioseguridad completos de conformidad con la normatividad por cada sede de las instituciones educativas. Digamos, si la institución educativa cuenta con más de una sede, el protocolo de bioseguridad debe expedirse por cada sede. Si la institución educativa cuenta con restaurante, debe haber un protocolo para el restaurante y un protocolo para la institución educativa. Igual si cuenta con tienda escolar, también debe tener un protocolo de lo que van a vender en la tienda escolar. Si cuenta con ruta, debe tener el protocolo la ruta para transportar a los niños. Y pues las instituciones educativas van a tener un plazo de presentarlo durante pues todo el mes de febrero. Lo que hemos hablado en reuniones de PMU y de Comité de Alternancia es que el plazo que tenemos en mente para el retorno gradual, seguro y progresivo del regreso a la presencialidad va a darse alrededor del 15 de marzo. No quiere decir que hasta el 15 de marzo vayamos a abrir las instituciones educativas. Esto quiere decir que desde ya estamos trabajando. De hecho, esta semana ya el equipo está revisando de a 5 protocolos de bioseguridad por semana y posterior a verificar que estén bien en papel y que cumplan con lo que les acabo de decir, se va a ir a campo con un equipo verificador compuesto por un delegado de infraestructura, un delegado de comisaría de familia, un delegado de gestión del riesgo y un delegado del área de salud de la Secretaría de Integración Social para validar las condiciones con las que se va a prestar este servicio y si lo que se está diciendo en papel es concordante con la realidad. Luego, que esa es la parte número 2 que está acá, el Comité de Alternancia Municipal o PMU recibe los protocolos de bioseguridad hace, y según cronograma y según evaluación de esos protocolos va y realiza las visitas de verificación. Esto pues lo planeamos hacer también según cronograma de recepción y ya pues como les decía, se está manejando desde este mes de febrero. Lo que pretendemos es que a medida que si el colegio cuenta con todo según la normatividad y vamos y hacemos la visita de verificación y concuerda con lo que puso en el papel, pues vamos a abrir esa institución educativa, puede ser que se dé antes del 15 de marzo. Pero digamos que como fecha tentativa en la que pensamos que de pronto logramos abrir, habilitar de conformidad a la normatividad y velando siempre por la salud de nuestros niños, es 15 de marzo. ¿Qué también está haciendo el municipio en esta fase? Que a veces la gente pues dice como no abrieron colegios y en Bogotá sí abrieron, o en Cajicá o lo que sea, ponen ejemplos. Por ejemplo, el 8 de febrero todo el mundo me llamó diciéndome que en Bogotá ya habían abierto y nosotros no, pues... Primero, somos condiciones súper diferentes y características súper diferentes a las de Bogotá. Nosotros no somos certificados en salud y no somos certificados en educación. Debemos ceñirnos a los lineamientos que nos da el departamento. Sin embargo, una buena noticia es que hemos estado adelante llevando la vanguardia. Fuimos de los primeros municipios en sacar el decreto para comité de alternancia. Incluso hasta el lunes 8 llegó a mi oficina digamos los lineamientos de la gobernación de cómo sacarlo y nosotros ya lo habíamos expedido. Entonces eso es algo bueno. ¿Y qué estamos haciendo mientras tanto? Porque es que a veces el trabajo, pues hay un trabajo grande oculto que no es tan visible a la comunidad, pero pues estamos haciendo hartas cosas. Como municipio debemos velar por la salud, como les decía, porque a pesar de que la educación es un derecho, la salud también, y está implícita la vida, entonces pues es nuestra tarea inicial. Para esto que hemos venido haciendo y según la normatividad, hemos hecho un análisis de la situación epidemiológica del municipio de Tabio. Tenemos un reporte por medio del epidemiólogo, el doctor Carlos Fernando Castro, y también en conjunto con el hospital, con quienes nos hemos estado reuniendo casi cada 8 días para validar la situación epidemiológica, el comportamiento no solamente del COVID, sino también de todas las enfermedades respiratorias agudas que tenemos en el municipio. Porque como ustedes bien saben, el municipio de Tabio es un municipio normalmente frío, en el cual tenemos la tendencia a adquirir fácilmente cualquier enfermedad respiratoria aguda, porque el COVID no es el único, también está bronquitis, neumonía. Entonces, todo este análisis epidemiológico lo hemos venido haciendo con gran, digámoslo así, a pesar de las cifras COVID, con gran gratitud hemos comparado las cifras de enfermedades respiratorias agudas de 2019 con las que tenemos ahorita, y gracias a Dios en 2021 han sido más bajas comparadas que con 2019. Con 2020 pues no hubo digamos como mayor pico,
por lo que pues en 2020 a febrero o marzo pues estaba ya iniciando toda la parte del confinamiento. Entonces hemos estado haciendo este análisis de las enfermedades respiratorias agudas en niños, niñas y jóvenes y en el municipio en general. También en este momento nos encontramos validando la suficiencia y capacidad instalada de nuestros prestadores de servicios de salud y la proporción de profesionales disponibles y el seguimiento al porcentaje de utilización de los servicios de urgencias y consulta externa. Acá en el municipio de Tayo contamos con dos instituciones prestadoras de servicios de salud. Una de esas es el Hospital Nuestra Señora del Carmen de Tayo, la cual es un hospital de primer nivel, y la otra es el Centro Médico San Luis, del cual solamente presta consulta externa. ¿Qué pasa? Que para temas de un posible contagio, realmente con la única institución que podríamos contar, digamos, en primera mano, sería con el Hospital Nuestra Señora del Carmen de Tayo, ya que es el único que presta servicios de urgencias, porque la IPS San Luis es solamente consulta externa, entonces no podría atender pues, este tipo de requerimientos. ¿Qué hemos estado haciendo en la mano con la gerente y con el equipo de PMU? Validando la suficiencia de la capacidad instalada del hospital, validando el porcentaje de utilización de los servicios de urgencias, por eso fue también que hubo este cierre en enero, porque analizando el pico de enero de contagios, que fue mayormente por las fiestas decembrinas, se llegó a la conclusión que había un alto índice de visitas al hospital en urgencias por temas gripales. Y a pesar de que no era COVID, sino eran temas gripales, para nosotros los temas gripales ya son una alarma a la cual debemos ponerle atención y por eso se tomaron esas medidas en su momento. Ahorita seguimos validando y como les decía, ya en el mes de febrero el comportamiento ha sido diferente y han disminuido un poco pues, los índices, lo cual nos da un parte como de confianza para hacer este proceso, implementar este proceso de alternancia escolar. También, dentro de esta fase 1 de planeación y alistamiento, va la capacidad para detectar y vigilar la propagación del virus, la oportunidad en la realización de pruebas y confirmación de casos, el seguimiento a contactos e identificación de áreas de circulación activa que permitan identificar las zonas o sectores de mayor vulnerabilidad para la propagación del virus. Entonces, acá, como les decía, es un trabajo articulado, institución educativa, comunidad de familias y administración municipal. Realmente para la capacidad para detectar y vigilar la propagación del virus está pues gran parte en trabajo articulado, en la cual la institución educativa debe trazar una ruta de acción en cuanto a posibles casos de contagio, la cual involucre trabajo articulado, padres de familia, instituciones educativas en cuanto al reporte de un presunto contagio y o contacto por COVID-19. Los padres deben comprometerse a contactarse con la EPS para el manejo de la situación de salud y solicitar prueba COVID o resultado de la misma. Y al mismo tiempo deben reportar la situación de la institución educativa, la situación a la institución educativa. Y esta última nos avisa a nosotros como coordinación de salud que también está a cargo de la Secretaría de Integración Social. Entonces, volvemos a un tema que pues a veces ha sido un poco álgido en esta pandemia y es que el hospital no tiene la capacidad ni puede tomar las pruebas COVID de todo el mundo que llegue a urgencias, porque la normatividad lo que indica es que la prueba COVID está en cabeza de la EPS, de mi EPS a la cual yo pertenezco, por lo cual yo debo tener esta ruta de acción, debe tener muy claros los rectores de cada institución en la caracterización que hicieron de sus estudiantes, a qué EPS pertenece, para que el papá, al notar de pronto posibles síntomas gripales o de tos, se contacte a la EPS, active las alarmas y pida la prueba COVID. Y igualmente nos reporte a nosotros. ¿Qué dice también la normatividad? Que en el momento en el que se detecte un solo caso COVID en una institución, para nosotros, para la parte epidemiológica, ya es un conglomerado. ¿Qué quiere decir un conglomerado? Que ya nosotros tenemos que ir a analizar nexos estrechos, posibles contagios de chicos que hayan compartido, cuidadores. Por lo tanto, si esto llega a suceder, se va a hacer el cierre en la institución educativa. Como ven, es un trabajo operativo muy grande para abrir, el cual se puede cerrar pues, de manera fácilmente si presentamos un descuido como comunidad.
Entonces, por eso, si los papás quieren que pues, las instituciones educativas estén abiertas para que presten el servicio a sus niños, y si todos como comunidad queremos que esto funcione, tenemos que seguir reforzando lo que siempre hemos hablado, que es el tema del autocuidado. Bueno, cuando se presente el caso COVID, se va a hacer por parte de la administración municipal análisis de la situación, conglomerado epidemiológico por parte del área de salud del municipio y epidemiología, y toma de decisiones de cierre de la institución educativa acorde a la normatividad. También, ¿qué tenemos o qué hemos estado validando en este momento y en qué hemos estado trabajando? Pues acá la normatividad habla de cuando se presente un caso, convocar al Comité Regional de Prestaciones Sociales, haciendo uso de las herramientas tecnológicas con el fin de conocer y articular el plan de contingencia de los operadores de salud para la atención de docentes y directivos docentes y establecer la ruta de reporte de atención de pacientes sospechosos o confirmados por COVID-19. ¿Qué hemos estado haciendo y cuál es la tarea de cada uno de los actores? Entonces, para colegios públicos se pidió y se puso como tarea la citación a mesas de trabajo rectores y operadores de salud. ¿Por qué? Porque los docentes públicos tienen un régimen de salud diferente al nuestro, entonces pues ellos deben hacer el trabajo como con el régimen de los docentes públicos. Para los correos, para los colegios privados, debe hacerse citación a mesa de trabajo, consejo directivo y ARLs por parte de los colegios privados. Y acá también entra el apoyo a citación de EPS para colegios privados. Se supone que pues hay que validar y activar todas las rutas posibles en torno a la prevención y prevención del virus, y prevención del contagio. ¿Qué también se está haciendo hasta el momento? Hay un análisis del comportamiento del contagio y mantener una estrategia de monitoreo y seguimiento para la toma de decisiones sobre el inicio del proceso gradual, progresivo y seguro a la presencialidad, bajo el esquema de alternancia. Para restablecer la prestación del servicio educativo en las instituciones, debe partir de un análisis que tenga en cuenta las siguientes premisas. Los territorios deben seguir teniendo como objetivo principal la protección de la salud pública a corto y mediano plazo. Y también las medidas que se adopten deben sustentarse en la evolución epidemiológica y ser el resultado de la coordinación intersectorial entre las autoridades competentes del orden territorial. ¿Esto qué quiere decir? Pues hemos, en el momento igual hemos estado en reporte, estos reportes se hacen mensualmente mediante el COVE, el cual es el Comité de Vigilancia Epidemiológica Municipal, por lo cual se requiere pues la participación de los miembros del PMU o del Comité de Alternancia Municipal. Acá pues no es necesario que asistan todos, pero sí, por ejemplo, pues la coordinadora de salud y yo sí asistimos al COVE municipal y pues digamos que difundimos la información, y lo mismo pues obviamente hospital y el epidemiólogo municipal. Para esta fase se pusieron unas fechas porque, como ven, hay tareas que pues son de la administración, hay tareas que son pues acá doctor Carlos, que es de la administración municipal, la gerente del hospital. Dimos unas fechas de plazos de entrega de la información final a 12 de febrero. Este cronograma con fases de trabajo se envió tanto a colegios públicos como privados. Ya los colegios van trabajando en sus protocolos según la normatividad que les acababa de mencionar. Cuando, pues, una vez surtida esta etapa, la idea es, con los protocolos, como les decía, en mano, ir con este equipo verificador a campo y validar qué tan cierto, pues, es lo que estamos viendo con respecto a lo que reportaron por escrito. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta ahí para pasar al tema de deserción escolar. Bueno, por ahora desde el municipio lo que se ha analizado en temas de deserción escolar de colegios privados, ya que pues la mayoría pues de la deserción se ha presentado pues en estas instituciones, es se tomó pues un comparativo de la matrícula 2020-2021 que reportó cada institución educativa. Y también les pedimos que nos contaran las observaciones o por, digamos, como por qué creían que estaba pasando esto. Pues la mayoría habló de la parte económica, ha sido pues relevante para muchos padres han retirado
pues sus hijos por la parte económica. Otra de estas es la virtualidad. A veces la virtualidad para sobre todo corta edad no es tan fácil de manejar porque necesita un permanente acompañamiento en la clase. ¿Y qué sucede también? Que pues digamos que pues anteriormente uno iba a trabajar y mandaba a su hijo al colegio y se desentendía un poco de su hijo y estaba en el trabajo focalizado y pues el niño ya después llegaba a recogerlo. La virtualidad pues ha hecho que pues muchos padres no puedan estar pendientes enseñándole a su hijito cómo manejar el computador, cómo conectarse o cómo tomar la clase. Entonces es lo que ellos manifiestan que puede haber sido un poco estas causales de deserción. También manifiestan la incertidumbre de los padres para matricular en alternancia mientras estemos en pandemia, pues muchos dudan y digamos que pues muchas de esta pues deserción se vio mayormente en grados preescolar y grados primaria. ¿Qué vimos también? Algunas instituciones educativas, no muchas, muy pocas, como aproximadamente dos, no presentaron deserción escolar, sino que por el contrario, pues aumentaron su matrícula. Fueron como unas tres. Y pues, pero ya lo que vimos es que el indicador es que pues sí hubo deserción. Y pues, ¿qué se está haciendo por parte pues, de la administración? Lo que hemos buscado pues es brindar el acompañamiento constante a los rectores. Si bien es cierto, pues la educación es un derecho, entonces procuramos que de pronto estos niños no queden descubiertos. Hay un reto grande ahí, ya que pues han llegado muchos niños a matricularse a los colegios públicos, al José de San Martín y al Diego Gómez de Mena, y no hay cupos. No hay cupos y también hemos tenido temas de extra edad. Pues como bien saben, hay unas edades para los niños para poder pertenecer a ciertos grados y cuando sucede este tema de extra edad, pues lo que hemos buscado y desde la administración municipal lo que hemos buscado es también indagar los otros medios, como es por ejemplo José de San Martín presenta una modalidad de bachillerato, digámoslo así como, se me olvidó el término, validación, gracias, sí, como una especie de validación, entonces pues que este sea de pronto una oportunidad o una forma en la que los niños puedan acceder a cuando están en extra edad a la educación y no se queden sin ningún medio. Desde la Secretaría de Integración Social también pues se ha brindado esta digámoslo así, este acompañamiento o más que acompañamiento pues se ha indagado a las instituciones educativas, de la cual ha estado también muy pendiente Personería Municipal, ya que pues me ha requerido a mí en un par de ocasiones. Sin embargo, pues también pues lo que yo comentaba era que nosotros no somos certificados en educación, por ende pues también hay cosas que pues podemos tratar de como vigilar, pero no podemos controlar porque esa competencia ya se sale de nuestras manos y pues nos toca recurrir a Secretaría de Educación Departamental. Y pues ese es un poco como el informe que tengo. Ya, no sé si quieran preguntar algo más. Gracias, doctora Victoria, ¿no? Está perfecta su información, pues vamos a darle el uso de la palabra a los colegios que están conectados y que me han solicitado el uso de la palabra y desde enseguida le daremos el uso de la palabra que tengan alguna intervención. Entonces le voy a dar el uso de la palabra al representante de los colegios privados, al señor Juan Carlos Mancera. Entonces tiene el uso de la palabra. Recuerde que tenemos 5 minutos. Muy buenas tardes para todos, señor presidente, honorables concejales, colegios privados, a la secretaria Victoria, a todas las personas que pues, nos acompañan el día de hoy, también a quienes nos acompañan pues, desde las redes sociales. Pues bueno, creo que Victoria les acaba de entregar un panorama muy amplio de la situación que pues, estamos viviendo, de la situación pues, de cada uno de los colegios. Para nosotros, para ningún colegio, fue fácil. En el año 2020, pues la situación del COVID-19 pues nos cogió por sorpresa absolutamente a todos. Cada uno inicialmente pues hicimos nuestro trabajo, hicimos muchos esfuerzos económicos, de personal humano, de capacitación, en temas educativos. Inicialmente pues todas las instituciones educativas trabajaron por su cuenta, de ahí fue donde nació la necesidad de hacer ese contacto directo con la alcaldía municipal,
El alcalde Pablo Camacho, digamos que nos recibió con la Secretaría de Integración Social en su momento. Iniciamos pues como esa convocatoria con todos los colegios privados. Varios concejales pues también se unieron a este llamado. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo pues los colegios privados estuvimos como muy solos, no teníamos como ese acompañamiento por parte de las alcaldías. Yo sí quiero pues en nombre propio, en nombre de las instituciones, agradecerle a Victoria porque ha hecho un trabajo y un esfuerzo muy grande. Sabemos que todavía es un municipio no certificado y que dependemos 100% de las decisiones de la gobernación de Cundinamarca. Entonces, durante todo este proceso, todos los colegios se han sumado, creo que hemos hecho un trabajo muy grande, hemos trabajado de la mano, nos hemos unido entre todos, que también es uno de los logros pues que hemos tenido durante esta pandemia. Como lo decía Victoria, muchos colegios, digamos que están en una situación difícil por la deserción escolar, es una situación muy difícil y lo comentaba con Victoria y con varios colegios, incluso con el señor alcalde. Entendemos que las alcaldías, digamos que no pueden invertir o no pueden, digamos que ayudar de pronto económicamente a las instituciones educativas, ¿sí? Incluso en una sesión del consejo, personas de la gobernación de Cundinamarca lo dejaron muy claro. Instituciones públicas no pueden invertir en privadas. Únicamente lo que nosotros pedíamos en ese momento era como una ayuda técnica y un mayor acompañamiento para todo lo que se venía, que es alternancia. Gran parte de todas las instituciones educativas ya están pasando sus protocolos de bioseguridad. También, digamos que queríamos hacer como un llamado que Victoria pues ha hecho, digamos que muy juiciosamente, pero también es un proceso que se ha demorado mucho. Sabemos que las primeras resoluciones de gobernación del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, salieron en septiembre. Se ha publicado, pero digamos que ha sido un tema muy difícil porque ha habido de pronto falta de ese acompañamiento, digamos que técnico. Victoria ha trabajado muy juiciosa, pero sabemos que de pronto ha trabajado sola. Entonces sí queríamos hacer de pronto como ese llamado al Consejo Municipal, a la Administración, que de pronto podamos agilizar todos esos procesos para que no pase esto. Ya Victoria, digamos que ajustó un cronograma, ya todos los colegios tenemos conocimiento del cronograma, de los pasos que debemos seguir, pero también queríamos hacer el llamado de la gestión de ustedes como concejales en la gobernación de Cundinamarca para que este proceso no tarde. Hacer un contacto, hacer con los directores de núcleo, que también digamos que hemos estado como muy solos en ese momento de alternancia. Entonces, todos los padres de familia, por sus condiciones laborales, por sus condiciones económicas, no pueden tener a sus hijos en casa y están pidiendo a gritos la alternancia. Pero es un proceso que se ha demorado bastante. Sabemos que Tabio no es un municipio certificado, pero digamos que si todos sumamos esfuerzos, podemos digamos que lograrlo un poco más rápido. Dentro de los otros temas, creo que también de las dos secretarías que siempre hemos tenido un apoyo importante todo el tiempo, es en este momento pues Secretaría de Integración Social y Secretaría de Ambiente. Pero también queríamos hacer un llamado a Personería y a Comisaría de Familia porque, por ejemplo, Comisaría de Familia en varias ocasiones se hizo el llamado y nunca tuvimos respuesta de los informes de deserción que enviamos. De Personería Municipal tampoco recibimos ningún tipo de información o ningún tipo de ayuda. Más que para nosotros, es para los estudiantes que independientemente de que estén en una institución educativa privada, son habitantes del municipio y también tienen derecho a la educación. Entonces, digamos que esos son como las palabras en este momento que pues tenemos. Agradecerle mucho a Victoria porque ha hecho un esfuerzo muy, muy grande, ella solita o con su equipo, que sabemos que de pronto es muy reducido, pero en los últimos meses se ha visto el acompañamiento. Y creo que yo llevo 6 años trabajando en el sector educación y creo que en los últimos meses, que es desde que ha estado Victoria, es el único momento en el que nos hemos sentido escuchados y hemos sentido el acompañamiento cercano de la Secretaría de Integración Social. Entonces agradecerle a Victoria, agradecerle a los demás colegios que también sé que han hecho un esfuerzo tremendo por sacar la educación y por brindar una educación de calidad, pero también sobre todo que prime la salud de todos nuestros estudiantes, de todos nuestros docentes, de los directivos y demás. Entonces, señor presidente, no es más, agradecerle a todos y le doy la palabra pues a los demás colegios que tienen, digamos que situaciones particulares que queremos tocar en la mesa de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por su intervención. Le voy a dar el uso de la palabra al gerente administrativo del Colegio Campestre Sabana de Lourdes, al señor Rubén Castañeda.
Para que por favor encienda el micrófono que lo tiene apagado. No le estamos escuchando. Pollo. ¿Ya ahora me sí. escuchan? Sí, señor. Muy buenas tardes para todos. Con el saludo para el señor presidente, los honorables concejales, los miembros de los colegios privados, públicos, la comunidad en general de Tabio, a Victoria, al señor Mancera, dedicados a la educación en Tabio. Me presento para quienes no me conocen y el tiempo, que si bien me lo ratifica, por favor, señor presidente, para ser respetuoso del tiempo que puedo disponer para expresar mis ideas y poder poner a su consideración mis servicios. Mi nombre es Rubén Castañeda, oriundo, nacido de Tabio, raizal de Tabio, y muy comprometido con el tema educativo hace 23 años. Siempre he estado muy a la sombra de hacer presencia en temas de orden público, de la alcaldía, pero siempre he trabajado muy de la mano, en este caso, pues con la institución educativa Colegio Campestre de Sabana de los Lourdes, con quien tengo un vínculo directo. Pero en este momento, pues la invitación que me hizo el señor presidente, lo hago a título personal como un consultor del sector educativo y del sector empresarial, del cual llevo 30 años desarrollando a nivel nacional y también por fuera del país. Para el caso de la institución educativa Colegio Campestre Sabana de los Lourdes, está la rectora, quien hará su intervención. Yo lo hago a título personal. Y quiero dejar una reflexión y poner en su consideración a todas las personas que están vinculadas a la reunión, en qué momento yo pueda ser útil para este nuevo proyecto y este nuevo reto que tenemos de seguir sacando adelante la educación del municipio de Tabio. Mi único interés es que todos los alumnos y todas las personas de nuestro municipio se les brinde una capacitación, una educación, y velemos por la seguridad de absolutamente todos. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande en la institución a la cual estoy vinculado por la experiencia que he tenido en las empresas donde me desempeño y también, como les digo, por fuera del país. Y es, la palabra se traduce en darle continuidad al negocio. Toda empresa vela siempre porque qué pasa si hay una catástrofe a nivel mundial o se cae un satélite, cómo mantenemos nuestro negocio. Nosotros, como decimos en el rincón de Paro Verde, allá en ese concepto donde trabajamos, también velamos por cómo continuar trabajando en caso de que algún día se presentara algo parecido, sin prever que esto nos iba a pasar como sociedad, porque jamás nos esperábamos una pandemia, pero estábamos preparados con anterioridad para poder prestar un servicio que la palabra para mí no es alternancia, se llama la virtualidad o la realidad virtual, la llamo yo. Porque el niño está viviendo su realidad en su casa, está capacitando, está haciendo ejercicio en el caso de la educación física, está haciendo tareas manuales, en fin, pero simplemente no está en la institución educativa, pero él está viviendo una realidad en sus hogares. El tema se trasladó a los padres, que en qué momento ellos entraron a formar parte de la capacitación de sus hijos, porque son dos palabras que también distingo muy bien, qué es educar y qué es capacitar. La educación se recibe en casa, todo lo que son valores, principios y todo lo que nos enseñan nuestros padres y nuestro entorno familiar, pero la capacitación está también en el colegio apoyando la educación. Los padres en este momento recibieron de la pandemia un esfuerzo grande y es ayúdenos a educar a sus hijos y a capacitarlos también. Tuvieron que aprender a manejar un computador, un internet, un celular, hacer tareas, aprender algo de inglés, aprender algo de matemáticas, recordar muchos conocimientos, y es un momento que tenemos una oportunidad muy grande. Acá es donde yo pues invito a la señora Victoria, al señor Mancera y a todas las personas que están liderando en el municipio, que tal vez nunca había habido una oportunidad tan grande en el mundo para llamar algo que se llama la igualdad en la educación. Yo, ¿por qué estoy formando parte de la educación hace 23 años? Porque mi sueño es que se rompa la brecha algún día de ese tema que llamamos público y privado. El conocimiento es único y la educación es única. Simplemente que hay instituciones, como el caso de nosotros o de muchos de Tabio, que prestamos un servicio público a través de una institución privada. Pero reducir esa brecha es lo más importante porque
nos evita una competencia. Y al no tener una competencia, tenemos igualdad. Por eso en este momento lo que yo busco es, si en algún momento mi conocimiento y mi experiencia les sirve, es cómo podemos ayudar a las instituciones que aún están rezagadas en su plan de contingencia o en la alternancia, o cómo estar preparados para llegar a la parte presencial, poderlos apoyar y que no se convierta en una competencia. ¿A dónde voy a eso? Un padre de familia, el momento de ver que un colegio no está preparado y el otro sí, ¿qué va a haber? Retiro de estudiantes, no de decepción, pero sí cambio de pronto. Entonces queremos es que todos estemos en igualdad de condiciones para prestar el mismo servicio y cerrar una brecha muy importante que se va a abrir por un vacío jurídico que está generando la pandemia, porque no hay mucha norma que diga en caso de pandemia qué hacer, y hay mucho abogado, con el respeto de ellos, listos para mirar en qué momento una institución falla y poderlo demandar, poder sacar el producto económico, poder llegar a un cierre de una institución, en fin. Entonces queremos estar preparados para que no recaiga únicamente en la institución la responsabilidad, porque aquí tenemos que velar, y ahí Victoria lo mencionaba en uno de los puntos, que nos ceñimos a algo que la gobernación nos da, claro, porque tenemos que depender de ellos, a algo que la alcaldía tiene que sacar como decreto o como reglamentación, tenemos que ceñirnos. Pero hay unos espacios muy importantes, Victoria, que es cómo como sociedad nosotros podemos contribuir a que todo sea armónicamente desarrollado y sí poder utilizar los recursos, recursos del municipio, recursos de autoridad. Cito un ejemplo, nosotros podemos garantizar en todas las instituciones que los niños al interior de la institución, mientras permanezcan sus 3, sus 2 horas o sus 5 horas, estén bien custodiados, se laven las manitas, estén bien distanciados, no compartan un bombombón con el amiguito. Pero para nadie es ajeno en el municipio, y ustedes lo experimentan a diario, de ver la indisciplina de los padres de familia, cómo transportan a sus hijos, cómo le encarga, por ahorrarse un transporte, le dice al vecino, hágame el favor, y lo empaca en algún espacio, porque ese es el término que utiliza, me lo lleva en algún espacio, y ahí es donde están los riesgos. En el momento en que hay reuniones familiares los fines de semana, los paseos, si ven ustedes un fin de semana en Tabio, es absurda la cantidad de personas irresponsables en el parque con sus hijos, sin la protección de los tapabocas, sin velar por la protección de ellos. ¿Cómo vamos nosotros a garantizar como instituciones educativas que eso no suceda al exterior de las instituciones y que no llegue a recaer sobre nosotros la responsabilidad? Ahí es donde el municipio, la primera autoridad, hacer extensiva a Pablo la invitación para que nos ayude, por ejemplo, con los policías, que no sea un tema netamente sancionatorio, sino correctivo. Si ven una ruta escolar con sobrecupo, por favor avisar. Si ven un carro particular con muchos niños, como lo suelen hacer en todo lado, cargar muchos niños de esa forma, también ser un tema correctivo. Y llevar a algo que, con el que quiero cerrar mi intervención, que es lo que he investigado de cómo ha sido exitoso el manejo en otros países, ahorita el tema de la pandemia, pero también otras circunstancias que se les han presentado, y es con el tema de la disciplina. Aquí estamos en una gran oportunidad porque van a surgir muchas empresas de prestación de servicios educativos virtuales o con realidad virtual. Van a haber oportunidades de trabajo para muchas personas. Tenemos que capacitarnos, pero en la palabra clave, y la educación cambió su término por aquellas personas que eran considerados genios, hoy en día el que es disciplinado va a ser la persona que surja. ¿Y cómo vamos a ayudar a disciplinar a los padres de familia, a los niños y a nosotros como comunidad? Simplemente siempre recalcando el buen uso del tapabocas, el buen uso del lavado de manos, el distanciamiento, el ser preventivos, y que tenemos una comunidad muy importante. Nosotros tal vez ya hemos quemado parte de nuestras vidas en experiencia y en trabajo, pero hay una comunidad muy grande en Tabio que son nuestros adolescentes y nuestros niños. Ellos son el futuro y los futuros que van a estar allá donde están ustedes sentados. Tenemos que velar porque ellos estén sanos y pensamos una palabra que está de moda ahorita entre ellos. Se los digo directamente porque trabajo con la institución y veo mucho miedo y mucho temor en los niños. Nosotros tenemos que velar porque se capaciten bien, pero hay que vencer una palabra, es no van a tener miedo de aquí en adelante a salir nuevamente a la sociedad, a estar en el campo, a estar en una institución educativa. Simplemente lo que tenemos que reforzarles a ellos es su seguridad y darles la confianza.
De parte de Rubén, no queda más que poner a sus servicios lo que yo, lo poco, mucho que pueda yo apoyar, sin ningún tipo de interés de ninguna índole. Simplemente mi interés es por la comunidad de Tabio, por las personas que están al frente, que han hecho una labor espectacular. Felicitaciones a Victoria por la exposición que nos hizo, al señor Mancera, y a todos los concejales y al señor presidente, porque sé que el esfuerzo ha sido grande. Este rubro de la educación es tal vez el más importante en este momento. Yo me sentiría feliz como ciudadano, así no se tape un solo hueco ni se ponga un solo ladrillo en el municipio, siempre y cuando la educación y la seguridad y la salud de las personas esté bien vigilada y controlada. Estoy para servirles y cualquier inquietud les puedo estar enviando mis contactos y estoy a su libre disposición para apoyar la noble tarea de educar y sacar adelante nuestro municipio con los pocos recursos que tenemos para trabajar. Y a todos los compañeros de las instituciones educativas, porque para mí no hay privadas ni públicas, porque la educación como les digo es única, también en lo que yo pueda ser útil, con mi poco o mucho conocimiento que pueda tener sobre el caso, estoy a su disposición. Me interesa saber que en un año, año y medio, o tal vez en diciembre, estemos hablando en otras circunstancias, en otra situación, y estemos dándoles un abrazo a todos para salir adelante, pero me interesa que todos trabajemos unidamente y que los colegios que tengan en este momento alguna rezago en sus protocolos, en cómo seguir ciertos lineamientos o algo, si yo puedo ayudarles en lo que hemos hecho con nuestra institución, con mucho gusto, porque eso es público, eso es para ustedes y el conocimiento es general. Les agradezco su tiempo, el haberme invitado y con todo cariño estoy a su disposición. Muchas gracias, don Rubén, por su intervención y por su buena disposición de ayudar a los demás colegios. Muy buena su sugerencia. Doctora Victoria, yo creo que pues, él hizo unas solicitudes, no sé si de una vez le vamos contestando. Bueno, pues gracias a la intervención del señor Rubén Castañeda, pues en efecto, digamos que el tema, reitero, es de mucho autocuidado y de reiterar ese autocuidado y promoverlo en todas partes, tanto nosotros como gobierno, tanto las familias como comunidad, tanto las instituciones educativas. Lo que usted menciona es verdad, es muy difícil entrar a controlar si un niño se quita el tapabocas o no, o pues suceden este tipo de desórdenes en el colegio. Pero también requiere un trabajo grande que de padres, de hacer conciencia a sus hijitos, de los docentes estar pendientes, pues igual va a ser un poco más sencillo teniendo en cuenta que la alternancia no habilita el 100% de los estudiantes para cubrir toda la capacidad instalada, sino que de acuerdo a la capacidad instalada de la institución educativa, se va a tener el número de estudiantes que va a ser de todas formas un número reducido, ¿sí? Va a ser un número, puede ser que sea del 50% en algunas instituciones educativas que su capacidad instalada lo permita, como puede ser en otras del 70 o en otras incluso del 30. Entonces, va a ser más fácil para el docente poder controlar 10 niños, 15 niños en un aula de clases que controlar lo que antes teníamos en otras aulas que era 40, 43. Y pues igual reiterar que depende, o sea, más allá de la acción policía, porque el policía no va a poder estar siempre en todas partes vigilando que la gente esté cumpliendo el distanciamiento en el banco, en el supermercado, en el colegio, y también pues va más allá de la labor porque la policía pues tiene otras acciones diferentes, sin embargo pues claro que habrá un apoyo y habrán campañas de socialización por parte de Integración Social en conjunto con gobierno y pues la administración municipal para reforzar este tema que es de salud y es de educación al fin y al cabo y es la parte, nuestra parte de promoción y prevención que también se piensa trabajar y fortalecer porque como tal garantizarlo no lo podríamos hacer, pues ya depende de cada chiquito y de cada papá de la instrucción que le dé y pues también es sorpresivo porque muchas veces los niños pequeños hacen más caso que los adolescentes. Entonces puede ser que nos llevemos una sorpresa y que más bien los chiquitos sean los que comiencen a mover estas campañas internas dentro de la institución educativa, que se haga una especie de campañas internas de capacitación, digámoslo así, o de socialización para mover esta o promover esta cultura del autocuidado. Y pues igual, pues por parte de la administración municipal también las haremos. Muchas gracias, doctora Victoria, por la relación.
Pues creo que no tengo ninguna institución más escrita. Estaba esperando por el chat que alguien me escribiera. No sé si algún rector quiere intervenir antes de darle el uso de la palabra a los concejales. No, creo que ningún rector va a intervenir. Entonces, vamos a darle el uso de la palabra a los concejales de acuerdo a como está en escrito. Entonces tiene el uso de la palabra el concejal Gustavo, que también fue uno de los iniciativas de esta invitación. Entonces tiene el uso de la palabra concejal. Muchísimas gracias, presidente. Extender el saludo a los demás compañeros, a las personas de la administración, a la doctora Victoria Paulina, que nos acompaña desde la Secretaría de Integración Social, a los rectores de los colegios que nos acompañan y a las personas que nos puedan ver a través de las redes sociales. Un tema importantísimo a lo cual hemos venido trabajando en compañía de Juan Mancera y de otros directivos de colegios privados en el municipio, entendiendo la importancia de estos procesos para el municipio, para Tabio, sobre todo por una crisis que estamos viviendo en la actualidad, una crisis también de procesos de escolarización debido a la pandemia y también de unos procesos tecnológicos y de medios que lastimosamente en nuestro país, por carencia de inversión muchas veces, en este momento de donde más se necesitaba, lo estamos viendo. ¿Por qué invitar el día de hoy a los colegios privados del municipio? Los colegios privados del municipio, por diferentes reuniones que hemos sostenido con ellos, evidencian una falta, en principio, una falta de acompañamiento por parte de los entes administrativos. Y hay que decirles a las personas que nos puedan ver unas cosas como fundamentales. La primera de ellas es que, como lo mencionaba la secretaria, el municipio de Tabio no es certificado en educación. ¿Y por qué no es certificado en educación? El municipio de Tabio no cuenta con una serie de características que la ley 715 y otras han expresado para poder revisar esa actualización dentro de sus bases de datos del Ministerio de Educación para decir que un municipio inferior a 100.000 habitantes, como es el caso de Tabio, sea certificado en educación, porque no contamos con la capacidad técnica, porque tampoco contamos con la capacidad financiera para asumir estas obligaciones, por lo cual el municipio de Tabio tiene que estar de cierta manera a disposición de lo que se diga desde el departamento de Cundinamarca. Y esto, para que también se entienda un poco, que el compromiso de los educadores, de los colegios y de las diferentes personas que están comprometidas con la educación ha estado, pero que también existe un desconocimiento por parte de la comunidad que muchas veces al ver las noticias creían que por falta de trámite los muchachos en el municipio no habían entrado a los colegios como se hizo en otros municipios y en otras ciudades del país. Decir esto porque hay que reconocer el trabajo, hay que reconocer el trabajo que ha hecho la Secretaría de Integración Social y también el trabajo que han hecho estas personas, estos rectores y estas trabajadores que están en el sector de educación privada en el municipio, trabajo que no ha sido fácil, por lo cual hemos instado desde el año pasado, desde el inicio mismo de la pandemia, a que se haga este acompañamiento que hoy vemos con muy buenos ojos, que tenga unos frutos positivos, que por primera vez quizás haya ese delegado de colegios privados en el municipio que se escogió a final del año pasado para que se pudieran transmitir todas estas ideas, todas estas problemáticas de estas instituciones que tanto le han aportado al municipio durante muchos años y que en este momento, además de estar en una crisis financiera, porque también lo están, de estar en una crisis educativa, porque muchos de nuestros muchachos están en instituciones privadas y, como se mencionaba, están tratando de entrar a la educación pública, pero en el municipio de Tabio no se cuenta, como lo expresó la Secretaría, con la capacidad de cobertura para que todos nuestros muchachos estén en la educación pública. Esto va a decir que también nosotros hemos solicitado a la Secretaría, a la oficina de prensa del municipio por radicación de hoy,
una serie de solicitudes que han establecido los colegios privados. Una de ellas, como se mencionaba, es que estas relaciones de educación son compartidas. Los padres de familia también tienen una serie de obligaciones, también hay mucho desconocimiento por parte de la comunidad, como lo manifesté, y es obligatorio y casi que necesario que se pueda establecer un canal de comunicación más eficiente a través de los medios de comunicación de la alcaldía municipal para que se le explique a las personas cómo va a ser este proceso de alternancia que ya muchos colegios están iniciando, y también de las pautas y los compromisos que tienen los padres de familia, como se ha expresado aquí, también de responsabilidad en medio de esta crisis, que también, como lo digo, esto es compartido, y que los padres de familia tienen que tener responsabilidad con sus hijos a la hora de llevarlos a las instituciones educativas. El día de hoy nos llevamos también muchas dudas, muchas preguntas, al decir que por las redes, en la transmisión que estamos generando, se hablaba de los colegios públicos. El día de hoy no vimos conveniente invitar a los colegios públicos porque creemos que es otro tema muy amplio que seguramente se llevará toda una sesión de estas sesiones ordinarias para revisar cómo está la capacidad de los colegios públicos, entendiendo, como se ha expresado, que tenemos una enorme deficiencia, compañeros, y esto a materia de gestión es importante. Sabemos que la concejal Paola y otros concejales están revisando esas gestiones en temas de telecomunicaciones. Qué difícil que la tienen muchas personas del sector, sobre todo rural, en estos procesos de alternancia cuando no hay internet en sus hogares, cuando lastimosamente las telecomunicaciones a veredas como Río Frío, a Llano Grande y a otras no están llegando oportunamente para que los muchachos puedan acceder a los servicios educativos. Decir que acá seguimos comprometidos con el sector educativo de nuestro municipio, que estas propuestas que hemos generado, que hoy hemos radicado a la oficina de prensa, para que se haga esa difusión de lo que hoy también se ha dicho, de esos compromisos, se lleve a cabo, y esperamos esa pronta y positiva respuesta. Decirle a los colegios privados, a sus directivos, que acá cuentan con el Consejo Municipal, que a través también de esas gestiones que se puedan hacer, entendiendo que son dineros públicos que no pueden ser invertidos en la parte privada, pero que sí se puede seguir fortaleciendo lo que mencionaba Juan Mancera, de esa ayuda técnica, de ir a revisar y a presionar también en la gobernación para que esos planes que están presentando los colegios privados se aceleren y sean aprobados, ojalá en su mayoría, pero también que sea con prontitud y con eficacia para que nuestros muchachos de esa parte privada, que es un gran número de personas que están inscritas en instituciones privadas, puedan seguir con sus procesos de escolarización, porque aparte de la pandemia, también estamos viviendo una crisis en el país entero de estos procesos de escolarización, que por cifras está cercano al 70% de personas que han desertado de los sistemas educativos por la crisis. Agradecer, presidente, haber aceptado y haber llevado a cabo esta invitación a los demás compañeros de los colegios privados por estar acá, y decir que estamos dispuestos a seguir trabajando y seguir colaborando en beneficio de la educación de nuestro municipio, elemento importantísimo en este proceso de recuperación que vivimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, concejal Gustavo, por su presentación. Creo que fue muy concreta. ¿Vas a decir algo? No. No pregunto. Bueno, pues de acuerdo a la intervención del concejal Gustavo, pues realmente el tema pues de la educación sí es importante también preservarla en instituciones privadas, ya que como pues algo que hemos visto es que pues cuando pues salen estos chicos del colegio de la institución privada, van a la pública, y pues realmente la institución pública no tiene toda la capacidad instalada para recibir pues a todos estos niños, ¿no? Entonces pues igual se está haciendo el trabajo de acompañamiento desde la Secretaría de Educación, ya que como les menciono, pues no podemos entrar a hacer mucho porque no lo tenemos permitido por no ser un municipio certificado en educación. Sin embargo, pues sí se está haciendo el acompañamiento, se está verificando, sobre todo también en temas de extraedad. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el concejal Arturo. Muy buenas tardes, señorita secretaria, doctora Victoria, secretaria Yoseni,
compañeros concejales, concejales y todos los que se encuentran por las redes. Mi pregunta es una, varias preguntitas, doctora. ¿Cómo van a manejar lo del COVID con los niños de los jardines? ¿También tienen que hacerse en esa prueba? Tanto, digamos, todos colegios, escuelas, todos ellos. Me gustaría saber esa pregunta, que me la hiciera el favor. Y ya le hago la otra preguntita. Las pruebas COVID solo se toman cuando hay duda de haber tenido contacto con una persona que estaba contagiada por COVID-19 o cuando yo presento síntomas gripales como tos, falta de respiración, digamos así, como que me siento ahogado. Cuando tengo los síntomas gripales, debo pues tomarme la prueba COVID. No la van a tomar las instituciones educativas porque no es su competencia tomarla, sino que la persona que se sienta afectada o el padre de familia que vea que su hijo presenta síntomas gripales debe pedir esta prueba a la EPS, tal y como lo indica pues la normatividad de manejo de estas pruebas. Me parece muy bien. Y mi siguiente, ¿cómo van a manejar a los niños, niñas, jóvenes con las busetas, los carros que van a llegar a los colegios? ¿Cómo están preparados para eso? Bueno, tanto como los que llegan a pie, como los que llegan en bicicleta. Como les mencionaba, pues para las instituciones privadas que cuentan con ruta, estas instituciones deben presentar los protocolos de la ruta, los protocolos de bioseguridad de la ruta. También para las instituciones públicas, igualmente, porque pues como sabemos hay varias instituciones públicas a las cuales la administración municipal les subsidia de manera conjunta con la gobernación la ruta, el transporte escolar. Entonces cuando se parta a la alternancia en ambos sectores, o bueno, en el público, pues ya sería competencia de la institución pública presentar estos protocolos de manera articulada también con la empresa con la que sea elegida pues para prestar este servicio de transporte. Pero para las instituciones privadas, cada institución debe presentar este protocolo. Muchas gracias. Mi otra pregunta es, ¿cómo se va a manejar los niños que están repitiendo colegio y dicen que no les le han estado unos por anotarse y no les han tomado una prestación a ellos? Yo escuché por allá dos niños, inclusive uno es de mi vereda del Salitre, el otro es del lado del Pensil y otra niña, no sé si es por el lado de la floristería. Estos niños, no entendí muy bien, concejal, o sea, son los niños que repiten de colegios públicos o privados, no entendí muy bien, qué pena. Bueno, pues... De los colegios, digamos del departamental, de nuestro municipio de Tavio, los privados no estoy hablando. Digamos que pues los niños repitentes, si no están en extraedad, pues entrarían a hacer esta... pues su grado normalmente, y si están en extra tenemos que evaluar pues qué estrategias va a tomar la institución educativa para que estos chicos no pierdan su derecho a la educación. Sabemos que en el municipio el José de San Martín cuenta con la jornada extra en la cual, por ejemplo, ciertos niños que ya estén en extra edad pueden acceder a validar. En el municipio también está el Centro de Estudios Sabana, donde también pues está esta posibilidad para chicos que quieran acceder a esta posibilidad de manera privada, y ya pues esa sería la forma de manejarlo, ¿no? Ya que el municipio sí, o el, más bien que el municipio, las instituciones educativas públicas sí cuentan con este servicio, entonces estaría por parte de nosotros, que ya se está haciendo también, hacerle seguimiento a estos casos. Yo pues ya mediante oficio, creo que fue el día lunes, que oficié a las instituciones públicas preguntándoles el número de matriculados, igualmente de 2020-2021, les pregunté también si habían tenido temas de deserción, o también les pregunté qué estaban haciendo por su parte para estos chicos que habían presentado pérdida de su grado por temas de
o que no podían entrar a matricularse por temas de extraedad. En el momento, pues, las instituciones públicas no me han dado respuesta, pero pues igual, la idea es, como les decía, nosotros podemos hacer como el acompañamiento y validar, y ya cuando pues vemos que de pronto se sale, o pues ya se sale como de nuestra competencia, entrar a invitar a Secretaría de Educación, Gobernación, para pedir apoyo en este seguimiento. Realmente en el momento, pues, no hemos contado mucho con el apoyo de Gobernación. Digamos que en papel todo queda muy lindo, entonces en papel dicen la resolución 1721, que el área de inspección y vigilancia de la Secretaría de Educación de la Gobernación va a prestar ayuda con sus epidemiólogos y con su equipo de epidemiólogos para la conformación de protocolos en conjunto, pero pues realmente este apoyo no se ha visto, ¿sí? Entonces, pues igual sería, pues, por nuestra parte seguir requiriéndolos, porque pues digamos que nosotros hacemos hasta donde podemos, pero también los necesitamos a ellos. Bien, muchas gracias. Yo también quiero hacer una pregunta. ¿Con los colegios privados sí tienen algún apoyo del señor gobernador, o de quién tienen ese apoyo ellos? No, no, señor, pues las instituciones privadas pues funcionan como empresas o establecimientos empresariales, entonces no, hasta el momento no han destinado ningún apoyo económico, y pues este es un tema también por el cual Comité de Alternancia Escolar se maneja para instituciones departamentales y PMU para instituciones privadas, porque el gobernador sí entra a, sí va a dar unos recursos COVID para instituciones, pero públicas, para las privadas no. Y mi última pregunta es, ¿cómo van a capacitar a los niños o a las personas que están diciendo ahorita antes, y quién los va a capacitar a ellos? Bueno, más que capacitar a los niños, como les mencionaba, es un tema de autocuidado y de autorresponsabilidad, cada uno en su hogar. De pronto, que así como volverle un hábito, ¿no? Así como nos enseñaron en la casa a lavarnos los dientes cada vez que pues consumimos alimentos y antes de acostarnos a dormir, por ejemplo. Esto es un tema también de trabajo articulado con los papás, en los que los papás también pues tienen que, pues ya llevamos un año en una nueva realidad, y pues hacerle como volverle un hábito el uso del tapabocas, el autocuidado, lavándose constantemente las manos, de pronto no llevándose nada a la boca, ya por esa parte. Y como les decía, por la parte nuestra como administración municipal, sí vamos a hacer un despliegue de campañas de promoción y prevención, las cuales también ya se venían haciendo anteriormente a través del Plan de Intervenciones Colectivas PIC con el hospital, y también algunas de ellas con Secretaría de Gobierno de la Administración Municipal. Entonces se va a continuar con el despliegue de esas campañas, pero realmente, pues por más de que nosotros hagamos las campañas, garantizar que el niño quedó capacitado y que no va a quitarse el tapabocas o algo así, es un trabajo en conjunto, instituciones educativas, papás, a ver, reforzar el tema de autocuidado en casa, y pues obviamente nosotros estaremos haciendo toda la parte de socialización y comunicación. Muchas gracias, señora secretaria. Gracias. Muy bien, concejal. Tiene el uso de la palabra el concejal Luis Miguel. Muchas gracias, señor presidente. Un cordial saludo para usted, para toda la mesa directiva, a todos los honorables compañeros, la Secretaría de Integración Social, todos los rectores de las diferentes instituciones educativas de carácter privado, al equipo de trabajo del Consejo Municipal, por supuesto a toda la comunidad que nos acompaña a través de las redes sociales, y un muy especial saludo al señor Rubén Castañeda y la señora Nidia Castañeda, directivos del Colegio Sabana de Lourdes, del cual soy orgullosamente egresado. En primer lugar, quiero pues agradecerle al concejal Gustavo Garzón y a la mesa directiva por permitir que este espacio sea posible. Considero que este tema en particular es crucial y fundamental para lo que se viene, digamos, en el desarrollo educativo, económico y demás al interior de este territorio tan bonito. Tengo una serie de inquietudes acerca de lo que es esta fase nueva de alternancia, si bien pues la Secretaría de Integración Social tiene pues la voluntad de responderme, no sé si de pronto algún rector de colegio también pueda, digamos, como manifestar algo al respecto.
Y pues la primera de ellos se centra fundamentalmente en lo que se ha expresado, digamos, en este comité o estas reuniones que han tenido lugar con los diferentes colegios acerca del el uso obligatorio de los uniformes en las instituciones educativas cuando se retorne, digamos, a pues los lugares donde ellos prestan este servicio. Esta pandemia pues nos ha afectado a todos, esto pues es innegable, los colegios incluso, yo sé que han pasado unas situaciones bastante difíciles, en, digamos, en sus finanzas, y pues que muchos de ellos se han hecho a pulso realmente con los años y demás, y pues que estoy seguro han tenido que afrontar una serie de dificultades muy importantes durante este tiempo, esta época. Sin embargo, pues también los padres de familia se han visto pues afectados de una manera directa, muchos de ellos han perdido incluso su, pues, su trabajo o su labor, no, o sea, no la han podido desempeñar por una u otra razón, y pues a lo que voy es que finalmente sí, el uso obligatorio de los uniformes pues es una realidad, pues estarían impactando también en el bolsillo de estos hogares, que pues los niños seguramente el que tenían guardado antes de la pandemia pues ya no le va a quedar bueno, y pues van a tener que entrar a hacer una, digamos, un gasto monetario ahí para que cumplan a cabalidad con lo que son los requerimientos y los estándares de cada institución educativa. Entonces, eso es uno de los puntos importantes que quisiera tocar, pues hacer un llamado como a la flexibilización, porque como lo decía don Rubén, es ahorita prima más como la educación por encima de cualquier otra cosa, y que los niños pues estén recibiendo todos estos conocimientos que serán tan importantes para su vida y su futuro. Otra inquietud que me van a dar estos momentos es que quisiera saber si existe alguna institución educativa que haya manifestado que no está dispuesta o que no desea, digamos, ser parte de este plan piloto para la alternancia, pues al interior del municipio. Pues que es totalmente válido y pues sus razones tendrán, pero sí me gustaría saber si alguna de las instituciones educativas como que no o no desea ser parte de este plan de alternancia. Finalmente, quisiera preguntarle si ante un escenario de vacunación masiva, pues si en algún momento se hace realidad, ¿cambiaría en algo todo el plan que nos ha mostrado y presentado el día de hoy tan completo y pues tan preciso que usted nos expuso el día de hoy? Pues porque pues en algún momento se va a tener que dar, no sabemos cuándo, pero pues sí quisiera saber si todo este trabajo, porque como usted lo expuso, va a ser muy complejo y un esfuerzo sumamente importante el que van a hacer todas las instituciones educativas para poder ser parte ni siquiera de una realidad, sino de un plan piloto con el fin de verificar si es totalmente viable y funciona. Porque los riesgos, todos conocemos, son altos y existen múltiples factores que empiezan a converger acá, como son los horarios laborales de los padres, el acceso a las tecnologías de información, en fin, una serie de cosas que convergen de una u otra manera, incluso la necesidad de los niños de compartir con otros niños y no estar recibir una educación netamente a través de una pantalla, en fin, muchas cosas, y quisiera saber si ante un escenario de vacunación masiva, este plan que nos presentan el día de hoy recibiría algunos cambios importantes o no. Esa es mi intervención, agradeciéndoles a todos ustedes por escuchar, esperando pues las respuestas, presidente. Muchas gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta que hacía el concejal Luis Miguel, pues en cuanto al uso de los uniformes, hablando de instituciones pues privadas, ya está bajo lo que ellos pues dispongan, ya que pues funcionan como a manera de empresa, digámoslo así, entonces ellos son autónomos en la toma de sus decisiones. Que he visto yo que pues también digamos, lo que he escuchado que han manifestado es que el uso del uniforme podría ser algo bueno, en el sentido de que el niño pues va a llegar con ese uniforme y se lo quita para cambiarse y de una vez pues se desinfecta la ropa, es lo que he escuchado de manera informal. Entonces podría ser, incluso creo que algunos colegios sería bueno si pueden intervenir, que pues seguro también tienen más clara este proceso,
pero muchos de ellos he escuchado que también proponen el uso de ciertos uniformes durante, o sea, días alternados para que no tengan, para que el niño tenga tiempo de como de mandar el uniforme a lavar o pues sacarlo a lavar y no usar uniforme repetido que pueda pues tener algún tipo de contagio. Pero pues realmente es un tema muy de la institución educativa. Hasta el momento no ha salido ninguna normatividad ni disposición con respecto a los uniformes. No hay claridad, o sea, no dice que se tenga que hacer, por ejemplo, en traje de bioseguridad, ni dice nada así puntualmente por el estilo, sino que lo deja libre. Lo que sí menciona es el uso, pues, obviamente del tapabocas y todos los elementos, pues, de protección, de autocuidado, de lavarse las manos constantemente. Y de pues dar esos espacios para que los niños puedan ir al baño a lavarse las manos. Habla también el protocolo de desinfección de los espacios, pero como tal de uniformes no he escuchado nada en cuanto a normatividad. De la segunda pregunta que hacía el concejal, que era, me acuerdo de la del plan de vacunación, uniformes, y la otra era... Okay, si existe alguna institución que no haya querido entrar a la alternancia, hasta el momento no me lo han manifestado. Si existe, pues no la conozco porque no me lo han manifestado. Hasta el momento todas están abiertas a la alternancia. Sé que en los espacios, pues ya es diferente a las instituciones públicas, que pues digamos que en las instituciones públicas pues hay sindicatos docentes y algunos sindicatos docentes pues manifiestan que no querer volver, pero pues igual ese es un tema que también pues se tratará en el espacio de las instituciones públicas y se debe revisar, cada institución pública debe revisarlo adentro, al interior de su institución, validando que las comorbilidades de los docentes, las edades de los docentes, el desplazamiento, si viene municipio o no. Pero en cuanto a instituciones como tal, privadas, ninguna ha manifestado no querer pertenecer al plan de alternancia escolar. Y bien, es cierto que pues también mencionabas de pronto de un cierre por una posible vacunación masiva. Pues las vacunas, el plan nacional de vacunación, lo que menciona es que se va a manejar por etapas. Entonces vacunación masiva como tal, pues es difícil hablarla, ya que va a haber etapas. Como sabemos, ahorita inició la etapa de la primera línea COVID, las personas de salud que están en contacto permanente y constante con personas enfermas de COVID en el área de la salud y todas las personas mayores de 80 años. En la segunda etapa, pues va a ir personal del área de la salud, ya no línea directa, sino personal de la salud, más las personas que van entre los 69 y 79 años. Entonces, hay unas etapas por edades y por comorbilidades que, pues, yo creería que es muy posible que estas etapas eviten que haya la vacunación masiva como tal, ya que pues lo que pretende el Plan Nacional y Departamental de Vacunación es dividirlo por fases, como también se está manejando el Plan de Alternancia. El Plan de Alternancia, pues como ustedes se dan cuenta, les expuse fase 1, y la sola fase 1 es larguísima, vamos involucrados todos, vamos involucrados epidemiología, hospital, instituciones educativas, haciendo todo un trabajo previo a la implementación de esta fase 2, que ya fase 2 sería toda la parte de poner en marcha la alternancia escolar y hacerle seguimiento, porque pues la tarea no acaba, ¿no? No es solo como abrimos las instituciones educativas y ya, sino que como se dan cuenta hay unos compromisos de monitoreo constante, de reporte, de hacer toda la parte del cerco epidemiológico como tal. Entonces, pues esto es como lo que yo sé desde la Secretaría. No sé si de pronto, como les mencionaba, los rectores quieran dar una mejor claridad, una mayor claridad con respecto al uso de los uniformes o de si alguno pues no quiere pertenecer a esta parte de retorno gradual, progresivo y seguro a la presencialidad en modalidad de alternancia, que de pronto no lo haya manifestado, pero creería yo que no. Siga, concejal. Bueno, secretario, muchas gracias por las respuestas. Pues el tema de los uniformes, pues por supuesto se entiende que es autónomo de cada institución. Algunos lo considerarán más relevante que otros. Otros incluso podrán pensar en hacer más bien un traje antifluidos estandarizado para los niños, cosa que sea más económico incluso para los padres de familia, lo cual también parece totalmente viable.
Quisiera terminar, presidente, con un tema que se me olvidó mencionar y pues este es el mejor espacio para hacerlo, y es el reconocimiento a todos ellos, a aquellos docentes también que hacen parte de estas instituciones y que han hecho a lo largo de este periodo de tiempo un esfuerzo sumamente importante, que se han tenido que adaptar incluso muchos de ellos y acostumbrar al uso de unas tecnologías que de pronto no conocían o con las que no tenían cercanía, y adicionalmente ser un poco más creativos para captar la atención de los estudiantes que asisten a sus clases de manera virtual. Entonces, todo el reconocimiento para ellos también, y pues desearles lo mejor también en este nuevo proceso de alternancia. Gracias, presidente. Muy bien, concejal. Tiene el uso de la palabra la concejal Paola. Gracias, presidente. Buenas noches para todos, para las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, todos los directores de las distintas instituciones educativas y mis compañeros concejales que se encuentran en el recinto y de manera virtual. Bueno, yo quiero básicamente hacer una pequeña reflexión, y es que, sin lugar a dudas, el sector más afectado a raíz de la pandemia son las instituciones de educación privada, ¿no? Y sí es importante que se regrese a clases o empiece el modelo de alternancia lo más pronto posible, ¿no? A mí me preocupa algo que no lo hemos mencionado, y es la salud mental, tanto de los padres como de los niños que van a volver a clase. Eso es algo que sí solicito a la secretaria, se le empiece a hacer un acompañamiento desde... Una vez las instituciones ya estén en el modelo de alternancia, sí es importante que pues, se cuente con un profesional. No sé si la administración puede dar ese tipo de acompañamiento en su momento, pues para aquellos niños que lleguen, pero que lleguen con algún tipo de miedo, y hasta con los padres, porque como ya sabemos, también hay padres que no quieren mandar sus hijos al colegio, ¿no? Eso es uno de los principales retos que pienso que tiene la administración y tiene todas las instituciones, tanto privadas como públicas, cuando llegue el momento de que las instituciones públicas también vuelvan a clases. Y es algo que debemos de empezar ya a tratar y a manejar. También es importante que se empiecen ya a crear campañas desde la secretaría y desde la administración, también en conjunto con los colegios, para que los padres, uno, pierdan el miedo, y dos, empiecen a ser más conscientes de los cuidados que van a tener los niños o las personas, tanto profesores, para que se cumplan los protocolos en el colegio, ¿no? Se cumplan con todas las medidas en casa, también como ya se ha venido diciendo, se avise cuando hay alguna novedad, no envíen el niño, pero sí que se cree una conciencia y más responsabilidad desde los padres de familia para que esto no vaya a afectar y vaya a ser un tropiezo en algún momento cuando ya estemos en el modelo de alternancia. Otro tema que siempre nos ha preocupado y preocupa a todo el mundo es el tema de la conectividad de los que no tienen acceso a internet. Esto es algo que, para los que no saben, yo he venido trabajando desde el año pasado, desde junio. Yo hice una solicitud de 9 antenas Wi-Fi en el municipio ante la gobernación, de las cuales me aprobaron en un momento. Hice una solicitud de 6 puntos y aprobaron 9 puntos con viabilidad, ya está la viabilidad. Eso es la gobernación nos puede instalar 7, porque los otros 2 los va a instalar el Ministerio del Interior. Es un proceso que ha sido un poco lento, porque les digo, esta gestión se viene realizando con apoyo del profesional de TIC y del alcalde municipal, se viene realizando desde junio. Estamos pendientes de la cita técnica, un poquito demorada, por el tema de que en la gobernación no dio todavía o hasta con la contratación. Entonces, yo espero que en 2 semanas, en 1 o 3 máximo, ya tengamos una respuesta y en el lugar con nuestro municipio para poder implementar que la nos pone la conectividad, pero con los equipos. Entonces, que deja claro eso y a los sus consejos y apoyo, lamentablemente, en educación,
no pueda poder con recursos. Yo sí pienso que se puede crear más de trabajo en que esta ganancia y mirar desde qué otro punto se puede las instituciones privadas. Decirle pues que cuentan todos los concejales o conmigo personalmente. Para agradecerle al concejal Gustavo por la proposición de que esta reunión virtual. Muchas gracias. Gracias. Ay, no, ya fui. Muchas gracias, concejal Pablo. Bueno, buenas noches a la concejal Paola con respecto a las preguntas que pues ella mencionaba de la parte de salud mental. El municipio de Tabio no cuenta con política pública municipal de salud mental, pero sí se están desarrollando unas acciones de salud mental implementando la política pública de salud mental del departamento. Estas acciones las despliegan los diferentes psicólogas del área de integración social, quien cada una desde su área pues ha aportado. Hay psicólogas para el área de mujer y género, se cuenta con la psicóloga clínica, el acompañamiento de la psicóloga clínica del hospital a través del PIC. Y en la parte de educación, este año contamos con dos psicólogas que están en el proceso de contratación. Una de ellas, María Isabel Orjuela, que siempre ha estado brindando acompañamiento a la institución educativa Diego Gómez de Mena, en la cual ella pues valida toda esta parte de hacer seguimiento a los casos de posible deserción escolar antes de que los niños deserten, hace el seguimiento académico y pues también hace toda la parte de psicosocial, de la parte inicial de como de escucha, ¿sí? De escucha y acompañamiento. Como tal terapia no puede dar ninguna de las psicólogas de integración social, ya que la terapia necesita una continuidad y pues debe ser un psicólogo clínico. Entonces la psicóloga clínica con la que contamos es el hospital, la psicóloga, la doctora Andrea Rodríguez Camacho del Hospital Nuestra Señora del Carmen de Tabio, con quien hacemos algunas actividades a través del plan de intervenciones colectivas. Contamos también con ella con una línea de escucha para el enlace víctimas, que se hace todos los miércoles, y pues que igual si pues la EPS es, por ejemplo, con vida, con pensar, y mi EPS es el hospital, pues yo puedo acceder a la cita médica ahí con la doctora Andrea. Es como el acompañamiento que se brinda desde la Secretaría de Integración Social. Este año vamos a contar con una psicóloga más en el área de educación, que es la doctora Andrea Vega. Ella pues tiene una amplia experiencia trabajando con niños, niñas, adolescentes en el sector de educación también, en varios municipios, en otros municipios y también en el distrito. Ella anteriormente estaba apoyándonos en el área de adulto mayor, pero pues viendo como un poco las necesidades que ya había manifestado en algún momento la concejal Paola, el concejal Gustavo y también el concejal Arturo, que se habían acercado a mi oficina en algún momento para hablar del tema de salud mental, que fue como un planteamiento que ellos habían manifestado anteriormente como bancada, y en áreas como también de reforzar esta parte de salud mental, se decidió contar con una psicóloga adicional, que es Andrea Vega, que estará haciendo el acompañamiento en este momento a niños, niñas, adolescentes. También para toda la parte de brindar terapia para disminución de las barreras de aprendizaje en discapacidad presunta o diagnosticada, para fortalecer todo este acompañamiento a los chicos del municipio en la parte, digamos, educativa y de salud mental y emocional. Andrea Vega pues no está como tal destinada a una sola institución educativa, como es el caso de María Isabel, que sí nos apoya exclusivamente para Diego Gómez de Mena, sino que ella va a brindar este servicio a través de la UAIDS, la Unidad de Atención Integral de Discapacidad, y pues la Secretaría de Integración Social. Entonces pues está la puerta abierta también a poder trabajar con chicos del municipio, no importa de qué institución sea, no importa si es pública, privada, sino chicos, niños, niñas, adolescentes del municipio que podrán contar con este servicio en la Secretaría de Integración Social, que pues por supuesto ha sido una de las premisas o de las banderas de el doctor Pablo Enrique Camacho, que siempre pues también dejó en su plan de
de desarrollo municipal, pues esta parte de la salud mental como de gran importancia, y pues se está trabajando para hacer este acompañamiento a la población. Esa era como la primera pregunta que recuerdo. Si me puedes recordar, qué pena, la segunda. ¿Era la de conectividad o...? Muchas gracias, doctora. Doctora, por la explicación. Tiene el uso de la palabra el concejal Juan Pablo. Gracias, presidente. Un cordial saludo para todas las personas que nos acompañan, los honorables concejales, la señorita secretaria de Integración Social, señora y don Rubén Castañeda, los rectores que hacen parte pues de esta reunión. Nombro al señor Rubén y al señor Mancera, puesto que me llama mucho la atención y me llama de mucha felicidad poder escuchar a personas como ustedes que se interesan por la educación de nuestro municipio, donde se prioriza más la educación que el mismo hecho de construir o manejar lo que decía el señor Rubén, poner un ladrillo o cosas similares. En relación que ya quiero darle también ese reconocimiento, porque pues también estuvimos muy inmersos frente a la situación de esta alternancia por un interés particular. Como muchos saben, soy también docente, me preocupa este tema y pude observar ese gran apoyo que usted presentó desde su secretaría, pero también me dio la posibilidad de percibir la carga tan fuerte que está teniendo desde su secretaría. Por eso quisiera que usted me comentara cómo está el proceso de ese equipo de trabajo, pues para poder garantizar a este proceso que están haciendo los colegios privados frente a los protocolos del decreto 1721, que se cumplan con los tiempos pertinentes. No sé si podría darme respuesta en relación a eso, señorita secretaria. Y daré continuidad con la siguiente pregunta. Gracias. Bueno, para que se cumplan los tiempos, se dio, como les decía, el mes de febrero como para trabajar toda la fase 1. En la fase 1, pues, estamos haciendo todo lo que les mencioné en la matriz de Excel, que es toda la parte de prevención epidemiológica, presentación de protocolos e ir a las instituciones educativas a hacer la verificación ocular con respecto al protocolo en mano. Para la fase número 2, que creo que también era alguna de las dudas que comentaban, espero pues ya también contar con el equipo completo de educación. Y para la fase número 2 se va a ir a hacer también inspección y vigilancia, porque no es únicamente que la institución educativa presente el protocolo y quede lindo en papel, vayamos a la verificación y se vea linda también el día de la verificación y ya nos desentendamos. No, es un proceso en el que se harán también visitas sorpresa, de validación, de verificación y de seguimiento a estos protocolos. Bueno, no sé si tal vez no me hice entender con la pregunta, señorita Victoria. Lo que sucede es que veo que usted ha estado inmersa, teniendo en cuenta que su secretaría maneja diferentes tipos de actividades, educación, salud, adulto mayor y más. ¿A qué voy? La carga absolutamente de la alternancia la está asumiendo usted. ¿Sí? Ahorita usted está con un proyecto de becas. ¿Qué me preocupa? Que ese equipo de trabajo al que yo hago referencia y esa contratación, quiero saber si ya está en proceso o ya se hizo. Contamos con coordinadora de educación que le pueda ayudar a amortiguar de una u otra forma esa carga laboral con la cual usted cuenta. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que se le pueda garantizar a las instituciones privadas o a aquellas que se encuentran en el proceso de darle cumplimiento. No quiero que de pronto se vaya a presentar la situación de que por no tener procesos de contratación al día no se puedan hacer los acompañamientos o verificación de lo que ustedes están estableciendo o lo que se está estableciendo desde el decreto 1721.
Ok, ya entendí mejor la pregunta. El proceso de contratación sí está en marcha. Digamos que este año, pues, la alcaldía, en aras de mejorar los procesos de calidad, pues, reestructuró ciertas el proceso de contratación. Y pues bueno, he tenido, digamos, como una serie de dificultades para que saliera en un menor tiempo, pero ya se está trabajando en eso. Espero contar con la coordinadora de salud, perdón, de educación en 2 semanas, mínimo, o máximo, mejor dicho, pues para poder llevar a cabo todos esos procesos, porque como dice el concejal Juan Pablo, es cierto, estamos en becas también. Estamos recibiendo documentos para becas toda esta semana, desde el 8 de febrero hasta el 19 de febrero, esta semana y la otra. Pues realmente he estado apoyada por el otro resto de equipo, he estado apoyada por Elenita, la secretaria, por toda la parte del desarrollo social, Rosario también de salud. Realmente pues ha sido una ventaja contar con un equipo articulado, con un equipo que pues sabe trabajar en equipo y ha ayudado como a sobrellevar la carga de estas semanas, digamos así, de este tiempo. Pero sí, la persona de coordinación educación es necesaria en el cargo, y pues se va a contar con ella. Ok, muchas gracias. Sí, me alegra para que esto después, lo digo en el buen sentido de la palabra, no se nos convierta de este proceso. Me alegra también muchísimo que estos espacios nos permitan podernos integrar. Ahorita veo con muy buenos ojos en el chat a la relación que se está dando con la personera y con el señor Mancera, porque en la intervención de Juan me inquietó el hecho de que él dijera que no tenía un apoyo de personería, y pues eso no puede ser, porque necesitamos estar muy bien articulados todos. Quisiera que esa articulación se ha pensado de alguna forma cómo poder garantizar también, teniendo en cuenta que ustedes hacen un proceso exitoso, van a hacer un proceso exitoso acá con la verificación y la autorización para las entidades privadas, pero cómo podemos garantizar que la Secretaría de Educación de la Gobernación cumpla con esos tiempos, puesto que no vamos a ser los únicos, no somos el único municipio que no se encuentra certificado. De pronto tenemos alguna forma, alguna estrategia como para que ellos nos puedan dar también cumplimiento a esos tiempos. Pues yo pienso que sería bueno requerirlos, ¿no? Requerirlos desde ustedes, como Consejo Municipal, como órgano de control, de pronto desde Personería Municipal, porque pues desde el apoyo de ustedes, incluso en alguna reunión que también citó en su momento el concejal Rolando, creo que fue, de educación con instituciones públicas, asistieron representantes de la Secretaría de Educación de la Gobernación. La verdad, yo ese día los conocí, entonces creo que el apoyo de ustedes como consejo y como órgano de control, en citarlos, en invitarlos a que participen, a que conozcan la realidad del municipio, porque, por ejemplo, ese día que nos citaron, ellos hablaban de, no, es que el municipio tiene tanto por ciento de recursos, y pues yo les decía, sí, pero eran como 8 millones, 10 millones, entonces con eso como, sí, la realidad, ellos lo hablan bonito en porcentajes y pareciera que fuera mucho, pero realmente no es tanto. Entonces me parece bueno que estos espacios se den desde ustedes como Consejo Municipal, invitando a la Gobernación también, a estos entes que pues realmente dependemos de ellos y nuestro conducto regular son ellos. Entonces sería pues algo provechoso, sobre todo cuando vayamos a hablar de instituciones públicas también, o de alternancia en general. Pues bueno, estamos muy atentos frente a esta situación, frente a este proceso, pues el cual tan pronto ustedes le culminen acá frente a la autorización que le darán a estas instituciones, pues para también poder hablar con esta Secretaría de Educación de la Gobernación. No sé si esté dentro de las posibilidades que usted me pueda dar también respuesta frente a un mantenimiento que se le va a dar a los centros educativos con un presupuesto aproximado de 50 millones de pesos. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque ahorita este proceso de acción
Me parece bien importante el hecho de que comencemos a trabajarle a esto, puesto que nuestros estudiantes llegarán a estas instituciones educativas, entonces que la encuentren en las mejores condiciones también. Entonces, si es posible que nos comentara un poco al respecto y agradecerle esa buena disposición que usted siempre tiene hacia nosotros, hacia la comunidad y sobre todo a este sector educativo que es tan importante y significativo para muchos. Bueno, pues en efecto, pues ahí contamos con un rubro de mantenimiento de 50 millones, en el cual pues también nosotros desde Administración Municipal ya hemos venido cubriendo algunas cosas de las instituciones educativas, como es el pago de los servicios públicos de la institución educativa Diego Gómez de Mena, quien desde el año pasado que inició la pandemia, pues nos requirió, nos solicitó ayuda. Entonces, pues esto ha sido un acompañamiento constante de la Administración. Y también en algún momento, pues, bueno, ha sido un acompañamiento constante y pues se prevé continuar con ello. Y en este momento también, desde Secretaría de Infraestructura, el secretario Felipe Correa gestionó un proyecto ante la gobernación para el mantenimiento de escuelas, en la cual pues tuvimos el acompañamiento de la coordinadora de educación Irma Rodríguez, se fue a campo, se tomó fotos, se pasó todo el proyecto. Y pues en este momento estamos en espera de si nos sale o no el proyecto para poder hacer esta inversión de adecuaciones a infraestructura de instituciones educativas públicas. Y pues igual se cuenta con los recursos para, como les mencionaba, para continuar apoyando a las instituciones educativas en estos gastos que también son mensuales, fijos y que pues sirven para mantener, ayudar a mantener la institución educativa, en los que la Administración Municipal ha estado pendiente y nunca ha abandonado en ningún momento, sino que ha estado ahí pues brindando este servicio, a pesar de que nosotros también en este año contamos con menos recursos que el año anterior, ya que como sabemos, pues el año anterior veníamos trabajando con recursos 2019, en este año venimos trabajando con recursos 2020 y ha habido una baja de presupuesto por todo el tema de que la mayor fuente de ingresos del municipio es termales y estuvo cerrada prácticamente todo el año. Entonces, a pesar de esto, hemos tratado de estar ahí cubriendo y haciendo este acompañamiento en la medida de las posibilidades que nos lo permite el presupuesto municipal. Muchas gracias. Pues gracias, señorita secretaria, un placer haberla podido saludar. Gracias, presidente. Muy bien, concejal Pablo, muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el concejal Rolando. Gracias, presidente. Un saludo para todos los presentes, en especial para los rectores y representantes de las instituciones privadas que nos acompañan el día de hoy. Creo que la sesión de hoy es muy importante y es la segunda vez que en este Consejo Municipal, o por lo menos en este y en el anterior periodo constitucional, tocamos el tema de la educación. Yo elevé la proposición en un periodo pasado para invitar a aquellos rectores de las instituciones públicas y hoy el concejal Gustavo invita a las instituciones privadas que nos hizo falta en ese debate. Yo quiero recalcar una frase que dijo la secretaria de Integración y es esa desconexión de la realidad de la Secretaría de Educación del departamento ante las necesidades locales. ¿Y a qué quiero llegar? ¿Hasta dónde llega esa desconexión del municipio en cuanto a decir no somos certificados? Quiero hacer referencia tal vez a periodos anteriores donde la situación educativa nunca se le había prestado atención o por lo menos desde la administración municipal y en el consejo municipal. Pero sí tenemos mucho por hacer en esos retos, en especial en temas de matoneo en las instituciones educativas, en temas de seguridad, en temas de agentes de policía a las afueras de los colegios, en ese plan colegios que hemos venido insistiendo aquí a la Secretaría de Gobierno para acompañar y evitar el consumo de sustancias psicoactivas. También ese tema de movilidad de los reductores en las zonas escolares, que también venimos pendientes a ese tema. También esa conectividad y cómo el municipio se articula. Tenemos mucha responsabilidad y me parece muy interesante plantearnos esas discusiones en educación, sea pública o privada. Lo único que nos une es que es educación y son nuestros jóvenes los más perjudicados ante estas problemáticas. Quiero hacer referencia tal vez a ese convenio de la SINCAR que se adelantó
que ustedes adelantaron en el periodo pasado. Me gustaría saber cómo incide tal vez en este, cómo también nos planteamos ese modelo con las instituciones públicas. Yo supongo que es el mismo. Me gustaría preguntar esa gestión que tenía la Secretaría de Integración Social en cuanto a unas tabletas, pues si ha dado resultados, si hemos tenido algún ingreso de tabletas para el municipio, y también plantear la discusión de empezar a articular esos procesos con las instituciones privadas. ¿En qué sentido? Hoy me parece muy bueno que las instituciones privadas ya tengan un representante, a Juan Mancera, que es una voz, en el sentido de que cuando convoquemos a esas instituciones públicas también esté por lo menos ese representante, como se hace por ejemplo en el municipio de Tenjo, cuando invitan a las instituciones, que viene exclusivamente el representante y las instituciones privadas, porque son muchos los temas que afectan. Quisiera preguntar también sobre este tema de alternancia escolar, ¿cómo aplica para la educación de nuestros institutos? En particular, por ejemplo, si ustedes tienen esa articulación con el Instituto de Cultura, dado que esas disposiciones de enseñanza estaban articuladas a la Secretaría de Educación también. Me gustaría saber si ustedes han tenido esa articulación con nuestras escuelas del municipio. Pues para no salirme tanto del debate, porque hoy también pues, están invitados los privados, pero pues para aprovechar su presencia aquí y también buscar esa alternativa de recibir de una manera más atenta aquellas solicitudes de las instituciones, sean públicas o privadas, que ustedes han estado en toda la disposición. Creo que eso es de reconocerlo. Yo en lo personal como representante estudiantil en periodos pasados nunca vi esa disposición, tal vez tanto de un consejo de escuchar a las instituciones públicas y privadas como a la Secretaría de Integración Social para escuchar sus requerimientos. Me parece importante desde ya plantearnos la creación de una mesa donde todas las instituciones sean escuchadas y donde nosotros, pues obviamente bajo nuestras posibilidades como municipio, podamos articular. Hoy en día hay varios concejales que le apostamos a una educación en el municipio, que hemos presentado proyectos de acuerdo, estas invitaciones, y sería importante plantearnos esa mesa de una manera formal, un comité de educación municipal, se me ocurre, o algo por ese estilo, que tal vez en algún momento habíamos tenido una conversación sobre ese espacio de articulación en el municipio. Esa era mi intervención, muy corta, agradecerles la presencia y en especial a las instituciones privadas de este municipio. Gracias, presidente. Con el saludo al concejal Rolando, en efecto, pues algo que se me había olvidado mencionar es algo muy importante y fue la adquisición de 70 computadores mediante computadores para educar. Decidimos que no fueran tablets, sino computadores, porque los computadores son mucho más cómodos para los niños para estudiar que una tablet. Además de que son más cómodos, tienen una mayor duración, digamos así, una mayor vida tecnológicamente hablando. Entonces, estos computadores se adquirieron ya el año pasado, llegaron acá a la administración municipal. Estamos en el proceso para entregarlos, ya que lo que nos dice la norma pues, es que son 3 computadores por cada niño, digámoslo así, de las instituciones educativas. Los dividimos. En el momento pues se van a entregar 27 computadores a la institución Diego Gómez de Mena en modalidad de comodato para que sean entregados a los niños. Y 27 y los otros son 40 y se me olvidó 44 creo que eran 27 para, los otros se van a entregar a la institución educativa 42 se van a entregar a la institución educativa José de San Martín de igual forma en modalidad de comodato para que ellos lo entreguen a los niños. ¿Qué hicimos nosotros desde la administración municipal? Este proyecto está encabezado por la gestora social de Ana Patricia Suárez Arizmendi y por también el alcalde municipal, quienes solicitaron a las instituciones educativas los nombres de los niños que se iban a beneficiar con estos computadores, velando porque fueran niños vulnerables, niños que realmente lo necesitaran, niños que de pronto en su casa son 3-4 niños y pues no tienen computador o tenían un computador. Pedimos nombres de los niños a beneficiar y teléfonos de los padres
para validar que en el momento en el que nosotros hagamos la entrega en modalidad de comodato a la institución educativa, realmente la institución educativa la entregue a los niños que solicitamos que fueran beneficiados. Y pues creo que con eso también contesto la pregunta que había visto que habían escrito ahí en el Facebook con respecto a la conectividad, que si algunos tienen equipos electrónicos para acceder a la virtualidad, dar esa respuesta también, si hay equipos electrónicos. Este año la rectora nos envió nuevamente y pues también nos llegó, digamos, como la convocatoria por parte de Secretaría de Educación de Gobernación de Cundinamarca para acceder a nuevos computadores, pero con el alcalde municipal tomamos la decisión de no acceder a nuevos computadores, sino más bien invertir estos recursos en las antenas para garantizar conectividad. A pesar de que la inversión en los computadores es muy buena y pues va a beneficiar a muchos niños, esta vez quisimos invertir estos recursos en la conectividad, en garantizar el internet. Pues un poco como mencionaba la concejal Paola, quien viene desarrollando un proyecto TICS de la mano con el profesional de TICS, Leandro. Hay unos puntos de internet autorizados, los cuales pues se lograron gracias a esta gestión y van a tener internet, pero para que pueda haber internet tienen que haber unas antenas. Estas antenas cuestan alrededor de 7 millones de pesos, entonces decidimos que en vez de invertir el dinero en computadores, vamos a buscar invertir dinero en las antenas para poder poner en funcionamiento estas antenas, que no van a ir en el colegio, sino que van a ir en centros poblados caracterizados debidamente, en articulación con la doctora Nubia Isabel Carrillo, la rectora del José de San Martín, y el doctor Fred Alejandro, rector del Diego Gómez de Mena, quienes ayudaron a caracterizar, a decir qué puntos conocían ellos que habían muchos niños que iban a ser beneficiados y que no tenían acceso a internet. Entonces, pues, como ven, pues las antenas son 9 puntos por 7 millones de pesos cada antena, pues son bastantes recursos, y lo que decidimos es, desde la administración, pues invertir más bien este dinero, en vez de computadores, en esta parte de conectividad de antenas. No lo tenemos todo, entonces obviamente hay una labor ahí de gestión por parte de TICS y pues también por parte de mi secretaría para gestionar recursos para ver si conseguimos que nos donen unas 3-4 antenas de la gobernación y nosotros poder hacer la compra de las otras. Y no recuerdo la otra pregunta, concejal, qué pena. ¿La de la Casa de la Cultura? Sí, eran dos. Sí, en ese mismo protocolo se plantea, digamos, el tema educativo de los institutos descentralizados, en especial a las clases de gramática, percusión, etcétera, etcétera, que en unas conversaciones habíamos evidenciado que era una responsabilidad de la Secretaría de Educación. Entonces, yo supongo que esa estrategia vendrá acompañada, no sé si ustedes ya se han articulado con el Instituto Municipal de Cultura. Esa, y la última, si era esa necesidad de plantearnos esa discusión de la mesa de todos los actores educativos en el municipio, ojalá se tenga en cuenta para a futuro crear ese espacio, tal vez un comité de seguimiento o algo en ese estilo. Con respecto a la Casa de la Cultura ya pasaron sus protocolos para que fueran autorizados por el ministerio. Ellos, pues ya en cabeza de Javier Esteban Fontecha, gerente encargado, está liderando esa gestión de protocolos para habilitar y dar viabilidad a la presencialidad en modalidad de alternancia. Y con respecto a lo otro que también me habías preguntado, que eran los reductores de movilidad, pues tengo entendido que se tienen contemplados en la segunda fase del plan de movilidad, y pues con Asocentro se van a atender los prioritarios en este momento. Listo, secretaria, muchísimas gracias por resolver las inquietudes. Gracias, presidente. Bueno. Muy bien, concejal. Tiene el uso de la palabra la concejal Esperanza. Gracias, señor presidente. Cordial saludo para los honorables concejales, para la señora secretaria de Integración Social, la doctora Victoria, para las personas que nos siguen en las redes y para la doctora Angélica, que nos acompaña el día de hoy, nuestro asesor jurídico, y el saludo a los rectores de los colegios privados que nos acompañan, el saludo a don Juan Carlos Mancera y al señor rector,
Rubén Castañeda. Felicitarlos por esta gran labor, señorita secretaria, y a todos los rectores, porque eso es un gran desempeño, el educar a los niños de hoy para tener los hombres del mañana aquí direccionando nuestro municipio, como decía el señor Castañeda. Importantísimo, su merced, lo del tema de gestión de la señora, de la doctora Diana Patricia Arizmendi, primera gestora social, porque es un gran apoyo que llega a cubrir la necesidad de nuestros estudiantes para que ellos puedan interactuar con su educación y poder tener estos aparatos y que los aprendan a manejar y a poderse capacitar. Lo que se ha venido diciendo, importante también, su merced, el tema de conectividad. Por ejemplo, en la escuela del Salitre, en la escuela de Llano Grande, que son escuelas que están bastante lejas del casco urbano, ¿cómo irán a suplir esta necesidad? Porque tengo entendido que en Llano Grande no hay este tipo de conectividad para poder los estudiantes acceder al servicio educativo. También, su merced, hacer importante es hacer seguimiento a la deserción escolar, porque si bien tiene conocimiento desde su secretaría, muchos niños han desertado de los colegios debido a que no tienen las capacidades económicas para gozar de un servicio de internet, no tienen las capacidades para tener un computador, y pues otros niños no tienen el acompañamiento de sus padres para poder desarrollar sus actividades, porque sus padres están trabajando, buscando el pan de cada día, y entonces no hay quien los acompañe. Entonces, hacer la sugerencia desde su secretaría a la persona que le competa, hacer el seguimiento de estos muchachos que desertaron, para escuchar a sus padres y escucharlos a ellos, y hacer el seguimiento para garantizarle nuevamente la educación. Y también desde mi curul hacer el llamado de verdad muy enfático a la parte del señor gobernador para que Taulio sea escuchado y podamos garantizar y certificar la educación, ya que es algo importante. Si educamos a nuestros muchachos, pues vamos a tener desarrollo en el municipio, de lo contrario no vamos a tener un buen desarrollo por el tema educativo, para evitar que nuestros jóvenes cojan diferentes caminos, como es el tema de la drogadicción, que eso es lo que deja no tener niños educados. Sería eso, señorita secretaria, o sea, el tema de hacer el seguimiento de la deserción escolar, y de parte aquí del señor, decir al señor presidente, hacer llegar una carta haciéndonos sentir para nosotros como voceros de nuestra comunidad, para que nos hagan un acompañamiento por parte de la gobernación y nos hagan la directriz y las ayudas que se necesita para que estas instituciones puedan desarrollar bien las labores educativas. Y nuevamente muchas gracias a los rectores que nos acompañaron el día de hoy, y a la señorita secretaria por su gran exposición de todo lo que viene trabajando desde su secretaría. Gracias, señor presidente. Cordial saludo, con el cordial saludo a la concejal Esperanza. Bueno, pues con respecto a un poco a lo de los computadores que su merced mencionaba, efectivamente pues se va a hacer el despliegue de entrega. Se planea hacer, pues, no hay fecha exacta todavía, digámoslo así, que yo le diga el 18 o algo así, pero sí lo vamos a hacer durante este mes. Y con respecto a la deserción escolar, pues también quiero aclarar que si bien es cierto, yo hago toda la parte del acompañamiento a las instituciones educativas, la deserción escolar pues es un tema también transversal que tiene que ver con Secretaría de Gobierno, más puntualmente Comisaría de Familia, quien es la encargada de velar y restituir los derechos de los niños.
Igualmente también personería municipal. Entonces, pues digamos que desde la Secretaría de Integración Social lo que hemos venido manejando es el acompañamiento inicialmente de nuestra psicóloga María Isabel Orjuela, quien hace un acompañamiento a los chicos en materia de validar por qué están de pronto mal en sus notas, de hacer reuniones cuando se requiere con padres, de hacer concertar compromisos de mejora académica. Y pues esa es la parte nuestra como integración social está la parte de psicosocial, ¿sí? Nosotros pues no tenemos competencias jurídicas de restitución de derechos, entonces hacemos todo ese acompañamiento psicosocial evitando o previniendo la deserción escolar. Ya cuando pues en los casos de deserción escolar evaluamos con el comité y el comité está pues hacen presencia los rectores, la comisaria de familia y se analiza el caso, ¿no? Si es tipo 1, tipo 2 o tipo 3 y también pues se invita a la personera. Sin embargo, pues ya las acciones como tal, como les decía, jurídicas de restitución de derechos son de Secretaría de Gobierno y nosotros hacemos esto a la parte previa de que estamos manejando y que, como les contaba, fortalecimos este año, ya que solo antes en educación teníamos solamente una psicóloga, este año vamos a tener dos, y confío en Dios pues también el acompañamiento de la coordinadora. Va a haber un equipo por fin de educación, porque pues antes estaba solamente coordinación y la coordinadora y María Isabel, que era la psicóloga. Esta vez ya vamos a tener un equipo y obviamente pues sigo yo en la parte de liderar este equipo y acompañarlo, que confiamos que pues con este nuevo acompañamiento de la psicóloga, que no va a estar destinada solamente al José de San Martín, sino a los niños en general y que esperamos que también pues aprovechen, ya que nos están escuchando por redes, los invitamos a aprovechar los servicios de la White, que no tienen ningún costo y que pueden acceder pues a pedir cita también, manejamos cita con todos los protocolos de bioseguridad para acceder a este servicio. Seguiremos prestando ese acompañamiento que veníamos prestando, esta vez de manera más reforzada y bueno, pues ahí sí, pues como digamos que hasta ahí vamos nosotros, sin embargo, pues trataremos de trabajar articuladamente con comisaría y con personería. Muchas gracias. Concejal Gustavo, me estaba pidiendo un espacio pequeñito para... Muchas gracias, presidente. No quisiera desaprovechar la oportunidad para comentar un tema que se mencionó en el día de hoy, quizás de una manera superficial, y es el compromiso que debe tener la personería municipal con todos estos procesos. ¿Por qué lo digo? Porque en debates anteriores, es más, uno citado por el concejal Rolando y otros que han tenido lugar en este recinto, se llevaron a cabo una serie de compromisos. Compromisos también con las instituciones de educación públicas y privadas del municipio. Y pues un representante del Ministerio Público, como es la Personería Municipal, garante de derechos fundamentales, debe estar muy en sintonía con estos procesos. Y a mí la verdad me parece complicado que esos compromisos posiblemente, según lo que comenta también el representante de colegios privados, no se estén llevando a cabo. A mí me gustaría aprovechar la presencia de la personera en esta sesión de manera virtual, la veo conectada, para revisar estos temas y reforzar sobre todo este compromiso que en este momento pues es muy importante en materia de educación. ¿Por qué? Pues porque la personería en diferentes momentos, y este es uno de ellos, es un elemento, ese representante del Ministerio Público clave en estos procesos de educación y de crisis como lo que estamos viviendo. Entonces, presidente, yo no quería dejar pasar la oportunidad, aprovechando la presencia de la señora personera, para que nos comente esa pregunta que hizo el representante de colegios privados y también que se tocó el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, concejal Gustavo. No sé si la señora personera estuviera escuchándonos de pronto para que demos respuesta a la solicitud. ¿Tiene el uso de la palabra, doctora Luyaira?
Señores concejales, muy buenas noches para todos y para todas. Un saludo muy especial también a los señores rectores de los colegios privados de Tabio y pues obviamente la secretaria de Integración Social, a la doctora Victoria. La pregunta que le hice al señor rector básicamente es porque pues revisando en nuestras bases de datos no encontramos una, digamos, una solicitud, un requerimiento directo parte de los colegios privados de ese apoyo. Sin embargo, es importante precisar varias cosas. Nosotros, como lo mencionó en algún momento la doctora Victoria dentro de su intervención, hemos venido haciendo un ejercicio, digamos, permanente de acompañamiento a los diferentes espacios en los que se ha hablado precisamente este tema de alternancia. Este tema para la personería no es nuevo y, digamos, está tanto en las actas del Comité de Alternancia como en las actas de PMU y de gestión del riesgo. La que preocupación que tenemos nosotros con el tema de la niñez y la posibilidad directa de garantizarle un derecho a educación, a la educación con calidad, porque nosotros evidenciamos en el periodo anterior, precisamente haciendo un análisis a los temas de educación, que el derecho a la educación de los niños y las niñas en Tabio está seriamente vulnerado y por muchas circunstancias. Primero, temas de conectividad. De hecho, cuando conversábamos nosotros con puntos específicos, por ejemplo, como Llano Grande, donde la imposibilidad de conectividad para los niños y niñas, los 23 niños y niñas que en este momento asisten a la escuela de Llano Grande, es muy compleja, que tendría que ser una de las instituciones educativas que tendrían que ser priorizadas. Y así puede suceder con muchos otros de los colegios privados que a nosotros nos evidencien que efectivamente tienen, por ejemplo, esas tasas de deserción tan altas. La información que está solicitando la señora secretaria es básicamente un requerimiento que hemos hecho nosotros desde la personería a todas las instituciones educativas porque entendemos la importancia que tiene para los niños y las niñas retornar de manera segura a sus procesos educativos. Más aún, los niños y niñas que están en primera edad, en su primera edad escolar de 0 a 5, que son los niños que van, por ejemplo, a los jardines infantiles, que son realmente unas víctimas, que el impacto que sobre ellos puede estar teniendo esta situación, no lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver dentro de 5 o 10 años. En la personería hemos recibido sí casos puntuales de personas, de familias, que tienen serias dificultades por tres temas específicos que creo que la doctora Victoria estaba hablando y que son fundamentales. Uno, el tema de extraedad en la escolaridad. Muchos de los niños y niñas por no tener conectividad, por no tener el tiempo, sus padres para poder garantizarles accesos ciertos y seguros de tiempo, porque muchos de los papitos solo tienen un celular en la casa y son tres hermanitos, porque ustedes no se imaginan la cantidad de situaciones puntuales, pero dramáticas, que puede tener el municipio de Tabio en términos de accesibilidad a la educación y de garantía de la educación con calidad. Muchos de los niños y niñas, si nosotros vamos a hacer una evaluación de lo que pasó en su proceso educativo el año pasado, podríamos decir que sufrieron graves situaciones de atraso respecto a las metas educativas que podrían esperarse para estos niños y niñas en ese periodo. La extraedad es un tema dramático. ¿Y por qué? Porque muchos niños perdieron el año y cuando perdieron el año ya estaban en, digamos, que en la etapa límite para poder acceder a un cupo por edad. Y en este momento tenemos niños y niñas de 7, 8 años que ya están en extraedad. Entonces, cuando la personería ha venido analizando estos temas, ha puesto los puntos directamente en los escenarios que nos corresponden, es decir, en los escenarios donde podemos hacer seguimiento y control a la administración pública. Para nosotros, desde el año pasado, finales del año pasado y en principios de este año, la preocupación y las alertas tempranas que hemos despertado son bastante importantes en los espacios en los que hemos tenido la oportunidad de conversar con la administración este tema. En ese tema, por ejemplo, hemos remitido a las instituciones, a la Comisaría de Familia, todos los temas relacionados con vulneración de derechos, porque el ente competente para el restablecimiento de derechos de niños y menores de edad que tienen problemas y dificultades académicos o que tuvieron problemas y dificultades académicos es la Comisaría de Familia junto con la Secretaría de Integración Social. A ese tema le hemos venido haciendo seguimiento constante. De hecho, ya hay niños que tienen medidas de protección por el ICBF precisamente porque sus papás no pueden garantizar
ese tipo de condiciones. Entonces, en ese escenario de cosas, en ese tema, es por ello que nosotros hemos venido haciendo seguimiento. Entonces, si tenemos nosotros o hemos tenido dificultades, por ejemplo, de respuesta con la Comisaría de Familia o con la Secretaría de Integración respecto a temas puntuales de niños y niñas que tienen derechos vulnerados, es importante que lo conozcamos. También tengo que decirles algo, y hemos recibido bastantes quejas en este comienzo de año, por ejemplo, de retención de documentos por deudas, y eso es algo que tenemos que hablar. Evidentemente, los colegios públicos o los colegios privados, perdón, los colegios públicos y privados de nuestro municipio tienen que entender que ha pasado por una circunstancia histórica de que no se daba en el mundo desde hace más de 100 años, y es este tema de la pandemia. Entonces, ¿qué pasa? Con esto nos hemos visto afectados económicamente los colegios privados, porque disminuyeron evidente y sustancialmente sus ingresos a partir de la crisis que trajo a los papás. Muchos papitos tomaron la decisión de migrar al sistema público porque realmente no tienen la capacidad financiera para poder responder como quisieran con calidad educativa en los colegios privados. Y muchos de esos papitos en este momento están solicitando apoyo para que se generen acuerdos de pago para poder migrar sus documentos. Entonces, les hemos dicho a los papás, ojo, porque miren, señores, no podemos retenerle los documentos a los niños por deudas, pero lo que sí podemos hacer es generar y ser garantes para el tema de los acuerdos de pago, para que los papás, dentro de la medida de las posibilidades, porque como bien lo dice la Corte Constitucional, tampoco es incentivar en los niños y niñas la responsabilidad y el no pago, sino que efectivamente, frente a las condiciones reales de lo que está pasando en este momento, se puedan generar acuerdos para que unos y otros podamos ganar. Yo creo que lo más importante en este proceso, en este año, es que ningún niño ni ninguna niña de Tabio se quede en condiciones de vulnerabilidad. Y lo vamos a ver, ¿por qué? Porque no tenemos suficientes recursos para poder, como lo ha expresado la administración municipal, el tema de los recursos, por ejemplo, para atender temas de conectividad, que es lo más complicado en este momento si los papitos deciden no dejar ir a los niños a alternancia. ¿Cómo vamos a hacer con esos niños que no tienen cuidadores y que no pueden resolver esos temas? La solidaridad, hemos implementado, hemos estado conversando con algunas personas la idea de implementar una estrategia solidaria y colectiva, donde aquí en este municipio hay muchas personas que se dedican a los temas de educación. Hay muchas personas que, digamos, están con tiempo y dispuestas a colaborar con su tiempo para poder acompañar a niños y niñas en espacios de refuerzo escolar que permitan que esta tragedia educativa, digamos, no tenga mayores incidencias en el municipio. Entonces, por eso le he manifestado al señor representante que con muchísimo gusto nos sentamos, revisamos cuál fue el análisis que se dio a la información que ellos, a las solicitudes que ellos han hecho. Tengan en cuenta que nosotros hacemos seguimiento a las entidades públicas, y lo que hacemos con los privados es el cumplimiento, digamos, de las garantías básicas de los derechos de los niños y niñas y los derechos constitucionales que puedan estar siendo afectados en ese momento. Pero es un acompañamiento que para esta personería, principalmente de manera estratégica, es fundamental. Hay un tema que me parece importante en el Consejo, por ejemplo, y es el tema de la posibilidad de participación de los niños, niñas y jóvenes en el seguimiento de estas políticas. Nosotros estamos tomando como adultos decisiones, pero no estamos contando con una vocería real que lo exige la ley respecto a lo que piensan los niños y niñas del municipio en este tema, ¿sí? Y yo creo que es importante generar esos espacios donde ellos tengan la posibilidad también de expresarse, de hablar, de entender y de poder poner sus puntos de vista como niños, niñas, jóvenes y adolescentes respecto a lo que está pasando. El año pasado fue una desconexión total con esos espacios, y creo que es importante para poder continuar con una visión colectiva y poder construir, que es lo importante en este municipio, construir estrategias rápidas y tempranas para poder resolver los problemas que se nos están presentando en este momento y garantizar que ese derecho a la educación se dé. Insisto, y hago un llamado muy respetuoso a todos respecto a activar esos escenarios de solidaridad, porque en este momento los recursos son escasos. El equipo de trabajo, lo mencionaba ya un concejal, es escaso. Y en eso, cuando hay ese tipo de situaciones, nos queda otra cosa que con padres de familia, con niños, niñas y adolescentes, con docentes y con la administración municipal, articular escenarios de solidaridad y escenarios de participación colectiva para encontrar juntos las mejores respuestas.
Entonces, yo quisiera dejar ahí, pero de la personería, de verdad, para personería, este tema de la educación es fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Liz Yaira, por el compromiso y como lo están manifestando, pues requieren el seguimiento de la comisaría para poder seguir con los procesos que se vienen adelantando. ¿Tiene el uso de la palabra concejal Mauricio para concluir la intervención de los concejales? Gracias, presidente. Secretaria, es que yo tenía pues dos preguntas. En este tema del COVID, su merced, con los niños de discapacidad, ¿han seguido yendo al CDI, o sea, allá? Ay, perdón. ¿Los niños siguen asistiendo normal a...? ¿Sí? Y la otra es, pues, yo estuve allá en su secretaría y, pues, no sé cómo pudiéramos ir a buscar los niños que no tienen, pues, como los medios para venir acá. Y, pues, lo que le ha hecho su merced es buscar un convenio, no sé, con universidades, no sé cómo pudiéramos aquí entre todos y, pues, con la ayuda de su merced que tiene más idea, pues para que pudiéramos abarcar a todos, no solo pues una cantidad de niños, sino a todos. Entonces eran las dos cositas nomás, pues porque le ponemos cuidado a todo y pues a estos niños casi no. Entonces, gracias. Gracias por mencionarlo, concejal Mauricio. En efecto, pues sí estamos funcionando en la UAIT. La UAIT pasó protocolos a PMU desde octubre, no, como desde... agosto, septiembre, como desde septiembre del año pasado, continuamos habilitados, se tomó un receso, la última actividad que hicimos en White, que es las actividades que desarrollamos en la Unidad de Atención Integral de Discapacidad, fue el día de la novena, que fue el 23 de diciembre, tomamos un receso, pues el receso que se da normal de como del proceso de contratación y esto, y en este momento nos encontramos con inscripciones abiertas. Nuestra coordinadora de discapacidad, la doctora Rocío Quintana, está con inscripciones abiertas. Ya tenemos el equipo White listo para trabajar. Estamos haciendo cronograma para seguir trabajando como veníamos trabajando, que es en White presencialidad y también campo. En el equipo White también tuvimos una buena noticia, y es que reforzamos con ludoeducadora, con la cual no contábamos el año pasado y sí era muy importante. Tenemos a la profesional Diana Pachón. Habilitamos al lado de, no sé si conocen, al lado de la biblioteca que hay en el Jardín Botánico, hay un espacio en el que trabajamos de manera articulada con el gerente de Indertap, Jason Venegas, quien va, en este espacio vamos a hacer actividades de matrogimnasia, él va a hacer actividades de matrogimnasia, y nosotros, White, vamos a hacer actividades con la ludoeducadora en este espacio y también en las instalaciones de la White, que fue también una nueva adquisición, digámoslo así, que le quisimos seguir metiendo el corazón a lo que hacemos en integración social y reforzar el equipo, porque para poder llegar a más personas, indiscutiblemente es necesario contar con un buen equipo de trabajo reforzado, porque una sola golondrina no hace llover. Entonces, pues, reforzamos también la White, gracias por estar pendiente y pues también recordarlo, que era un tema importante de tratar en este espacio. Y también, aparte de la ludoeducadora, como les mencionaba, la nueva psicóloga del área de educación White va a reforzar también el trabajo de toda esta parte de discapacidad cognitiva presunta o diagnosticada. ¿Listo? Muy bien, doctora. Entonces, para concluir ya mi intervención, pues, seguirles recomendando, pues, ya usted su trabajo lo ha venido realizando con las instituciones educativas, pues ellos lo manifestaron su apoyo, pues seguir apoyándoles para continuar con este proceso del modo alternancia. Solo quería hacerte una pregunta, digamos que de pronto se nos pasó en el tema de la invitación que estaba ahí, es, digamos, el tema de convocatoria de las becas estudiantiles, cómo ha estado la demanda y más o menos cuántas becas se entregarían para este semestre, si tienes el dato, si no. Sería bueno saberlo. Sí, bueno, pues en nuestro plan de desarrollo todavía podemos hacerlo mejor. 2020-2024 tenemos presupuestado o proyectado entregar 300 becas cada vigencia. Pues es como la meta a tratar de alcanzar.
este semestre ha estado bajito la entrega de becas por dos motivos. Uno, pues, de los chicos que más accedían al tema de becas eran los chicos de la Universidad Cundinamarca, y pues al no haber cobro en matrícula y haber total gratuidad, pues obviamente no han accedido al subsidio de la beca universitaria de la administración municipal. Sin embargo, pues este subsidio está abierto para todas las universidades, a pesar de que pues estamos haciendo perifoneo, y también pues yo leí en la emisora el lunes, creo que fue, o martes, y que se había llevado haciendo una campaña pre, comentándole a todo el mundo acerca de las becas por redes sociales, Facebook y página de la administración municipal. La verdad, han ido muy poquitos chicos. En estos 3 días tenemos 18 chicos que han radicado papeles completos. Algunos se han devuelto porque no los tienen completos, entonces pues les decimos que recuerden que es hasta el viernes 19. Sin embargo, sí nos tiene un poco tristes ver cómo esa falta de pronto de interés, o no sé si es que no se han enterado, y eso que le hemos hecho publicidad por varios medios. Aprovecho que estoy acá hablando en el Consejo Municipal, que pues hay personas que nos están viendo por Facebook, y que más estas personas que nos están viendo son rectores, que les comenten a sus egresados, coméntenle a sus alumnos egresados de este subsidio que se está dando a través de la administración municipal, para que no se desperdicie, para que accedan, para que no lo desaprovechen. Las oportunidades pues se presentan pocas veces en la vida y hay que saberlas agarrar cuando se nos presentan. Entonces pues también aprovecho que están ahí los rectores de instituciones educativas para que, si tienen de pronto los medios a través de un chat, correo, llamen o incentiven a sus exalumnos a que vayan y radiquen papeles en la administración, ahí en la Secretaría de Integración Social, en la edificio de la UAIT. Recordemos que tenemos hasta el 19 de febrero para radicar papeles. No dejemos las cosas para última hora, presentémonos con tiempo, cosa que si nos toca subsanar algo, pues tengamos tiempo para subsanarlo. También les recuerdo que las puertas de las secretarías, de las distintas secretarías de la administración municipal, están abiertas para que los chicos hagan sus horas sociales, son 30 horas, hay mucho por hacer, entonces pues pasen, aprovechen estos espacios para poder acceder a la educación superior. Muchas gracias, doctora Victoria, por darme la información y hacer pues la invitación. Sí, preocupante que los chicos pues se estén como alejando en este tema de las becas estudiantiles. Eso es preocupante, porque necesitamos que los tabiunos sigamos saliendo adelante con los estudios universitarios. Entonces le agradezco el espacio y la aclaración. Yo creo que ya ha concluido. Agradecerle a los rectores de las instituciones privadas, a la señora Personera, por asistir el día de hoy a esta invitación virtual. Estaremos antemano nosotros como consejo, haremos el seguimiento para todo lo que se viene con esta reactivación escolar. Agradecerle a todos ustedes, nosotros continuaremos con el orden del día. Si nos quieren acompañar, pues muchísimas gracias, si no, pues les deseamos un feliz noche para todos. Tiene el uso de la palabra, doctora Victoria. Gracias. Quiero, antes de retirarme, quisiera pues hacer una aclaración con respecto a unos temas que vi en el chat del Facebook en esta intervención. Estaba viendo que estaban preguntando nuevamente cómo está conformado el grupo que revisará las propuestas de alternancia a los colegios públicos y privados, que fue algo que mencioné al inicio de la intervención, pero que pues no tengo ningún problema en volver a mencionar. Hay un comité de alternancia municipal escolar, el cual está conformado por el alcalde, la gerente del hospital, el secretario de gobierno, la secretaria de gobierno, el secretario de infraestructura, secretario de planeación, secretario de hacienda, secretaria de integración social, obviamente, y también tiene como invitados, los dos rectores de las instituciones educativas públicas y un representante del sector estudiantil, y también tiene como invitados con voz pero sin voto a epidemiología, bomberos, defensa civil y demás que se necesiten. Y el PMU pues está conformado prácticamente por las mismas personas, a excepción de los rectores de las instituciones educativas privadas o públicas. Y va a haber un mini equipo verificador,
el cual está compuesto por un delegado de la Secretaría de Infraestructura, que nos va a ayudar a validar las instalaciones físicas, con toda la parte de infraestructura, un delegado de la Comisaría de Familia, que es la trabajadora social, la doctora Patricia Correa, un delegado de Defensa Civil o bomberos para evaluar toda la parte de gestión del riesgo, un delegado del área de salud, que pues en su momento se puede determinar si es la jefe COVID o si va a ser de pronto Mayerly Cerquera, que también ha estado habilitando protocolos de bioseguridad de establecimientos de comercio, o si va a ser de pronto el acompañamiento también de nuestra profesional del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ángela Castañeda, y pues una persona de educación, que pues yo también creo que pues a mí me gusta ir a campo, entonces creo que me verán en algunas instituciones, no en todas, pero sí estaré ahí. Otra de las preguntas que veo, o pues que me causó como curiosidad en el chat y que me gustaría dar respuesta, si puedo, si me lo permiten, es que pues estaba viendo que alguien está preguntando que qué recomendaciones hace la Secretaría de Educación a los colegios frente a la extralimitación de funciones de los profesores que tienen que atender casos de cuidados de la salud. Pues hasta donde la norma lo establece, ningún profesor debe acceder a hacer acciones en salud, deben es reportar, si ven a alguien con síntomas gripales deben reportar, lo que sí deben hacer es la parte de la asepsia, la aspersión de alcohol, pues cuando los chicos salen y cómo contribuir a esta parte de asepsia, pero como tal no hay acciones en salud por parte de los profesores que esté, por ejemplo, indicada en ninguna parte. Y pues veo que también alguien pregunta que no entiende por qué el municipio, al no ser municipio certificado, la alcaldía no pueda ayudar en aspectos tan elementales como la conectividad. Como lo mencionaba también, no es que no podamos, estamos trabajando en lograrlo, en hacer estos aspectos de conectividad. Lo que pasa es que al ser un municipio no certificado, no contamos con los recursos suficientes para poder hacer acciones autónomas de tomar decisiones, sino que nos toca hacer una consulta a la gobernación, por eso pedimos la habilitación de unos puntos y pedir ayuda. Digamos que somos como el hijito que todavía depende económicamente del papá. Eso es lo que nos pasa por ser un municipio de sexta categoría, que también el ser un municipio de sexta categoría hace que no seamos certificados en algunos temas como educación y salud. Y es lo que se está haciendo la gestión. Dependemos como del bolsillo del papá, de lo que nos autoriza. Entonces, en este momento se hizo la gestión de unos ciertos puntos, los cuales, como les mencionaba, nos habilitaron puntos de conectividad, pero nos dijeron, saque usted, es como el hijo que todavía le dicen, tome, pero le doy para que tanque el carro, pero usted se consigue lo de gastar el almuerzo o lo que sea, sus amigos. Entonces, ahí estamos trabajando en ello. No es que no podamos o no queramos en ningún momento. Siempre el doctor Pablo Enrique Camacho ha estado velante y pues quiere que este proceso de alternancia y de educación se dé, pero pues lamentablemente tenemos algunas limitaciones con los recursos de presupuesto, que también pues tratamos de solventar gestionando. Desde mi secretaría también hemos buscado gestionar proyectos, sobre todo para Centro de Vida Sensorial, para White, y que pues ustedes también como concejales también nos pueden apoyar gestionando, que también les he mencionado esa, como esa ayuda que la pueden hacer también ustedes desde acá. Estamos abiertos a recibir. Ok, doctora, muchas entonces, gracias por las respuestas sí. Que le está dando a la comunidad. Pues antemano sí, yo creo que de todos mis compañeros o en el personal mío sí les recomiendo que cuando se dé este modo de alternancia se haga el seguimiento, no solo en el momento que se dé, sino se haga un seguimiento continuo. Ya tuvimos la experiencia que estuvo un secretario de turismo que nos decía que hacían las visitas, por ejemplo, los supermercados, y la gente al vez de aplicarse le aplicaba agua en los modos de desinfección. Entonces yo sé que todos los padres también viven preocupados por el tema de seguridad de sus hijos, entonces sí, de la mano, pues recomendarle que se sigan haciendo los seguimientos y apoyar a los colegios, como lo manifestó el señor Rubén Castañeda en su intervención, que se trabajara de la mano, que todos fuéramos para un mismo camino. Entonces sí, recomendarles a todo el grupo que hace
que hace parte de este, de esta, de estos permisos. Entonces, agradecerle, agradecerle a todos ustedes, las instituciones, desearle la feliz noche para todos, decirles que el Consejo Municipal está dispuesto para todos ustedes, todos los concejales estamos dispuestos a colaborar en este tema tan importante para todos. Feliz noche para todos, pues les agradecemos, nosotros continuaremos con la sesión, si nos quieren acompañar, muchísimas gracias y desearles el mejor fin de semana. Muchas gracias. Siguiente punto, señorita secretaria. ¿Me despido? Consideración y aprobación acta número 005 de febrero 8 de 2021. Se pone a consideración el acta número 005 del 8 de febrero del 2021. Sigue en consideración el acta número 005. ¿Aprueban los concejales el acta número 05? Siguiente punto. Ah, con el llamado lista los que están en virtual, por favor. Rodríguez Munear, Juan Pablo. Aprobado. Rojas Pérez, Jenny Paula. No está. Se aprueba con 9 votos de los 9 concejales presentes. Muy bien, siguiente punto. Proposiciones y asuntos varios. No hay proposiciones radicadas para el día de hoy. ¿En varios concejales? No, muy bien. Entonces, agotado el orden del día. A concejales, antes de terminar, les quería manifestar que el próximo viernes, no este, sino el otro viernes, a las 5 de la tarde en el recinto, los que quieran asistir, haremos una capacitación en el presupuesto público de una persona que tiene bastante experiencia. Los que quieran asistir, con mucho gusto, es una capacitación que la persona nos lo está dando gratis, no tiene ningún costo. Y entonces, para que si se quieren agendar, pues nos acompañen este viernes en 8 para que asistan en el recinto. Muy bien, concejales, acortado el orden del día. Siendo las 7:50, se da por terminada la sesión programada para el día de hoy. Quedamos citados para el día de mañana. Muchas gracias, feliz noche para todos.